Hola a todos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Muy buenas, Ikanu, ¿cómo estamos? Arcángel, muy buenas, ¿cómo estamos? Sefirot, ya estamos por aquí, madre mía. Hay un montón de gente, yo no estoy. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estamos? Me he ido a hacer unas cosas en el tiempo que, bueno, después de comer, he tenido que ir a hacer alguna cosa y he llegado por los pelos. He llegado tarde. Vaya tela. No me ha dado tiempo ni a avisar por Twitter ni nada. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, Darkly? Pues no me ha dado tiempo ni avisar. Digo, ya está, digo, ya la he liado. Bueno, pues nada, vamos a empezar, sin más historia. Vamos a. Mira, me mandó Kaiza, retocó el tema de la música. Y no me ha dado tiempo ni a poner el mod retocado. Ay, madre mía, qué desastre. Son y cuarto ya, vaya tela. Venga, vamos a empezar. Vamos a darle. Vamos a cambiar. Y quitamos la pausa, venga. Vamos a empezar. Pues nada, me mandó Kaiza retocado el mod de la música. Y se supone que ahora ya no tenía que hacer ese ruidaco que hace. Pues nada, lo vamos a tener igual que lo teníamos porque no. Porque no me ha dado tiempo a ponerlo. Con qué es lo que hay. Esta también estaba grande. ¿Por qué se ve diferente la? Ah, porque no es la XXL. Interesante. Las demás sí, ¿no? Esta se me quedó. Bueno, pues nada. Vamos a ver si conseguimos comida para todos. Porque estamos un poquito faltos. Voy a tener que salir a por comida. Sí, vamos a tener que ir a por comida. A ver, Kaiza, muy buenas. Estaba diciendo que no me ha dado tiempo a poner tu mod, tío. He tenido que hacer unas cosas después de comer y cuando me he dado cuenta era ya tarde. He llegado a las 4 y pico. Madre mía, lo justo entrar por la puerta, darle a la cafetera que me haga un café. Y mientras encendía todo, madre mía, qué desastre. Porque hoy vamos a tragarnos todavía la música. No los estoy escuchando, me estoy en el río de mi negocio. Ah, pues muy bien, venga. Pues si no nos escuchas, nosotros a ti tampoco te estamos leyendo. Nah, voy a tomarme el café mientras. Como tenemos la pausa quitada. Tenemos que salir a por comida, ¿eh? Vamos a tener que salir a por comida. Sí, vamos a tener que salir a por comida. Ahora buscaremos algún sitio donde haya bichos muertos. Y vamos a ver qué tal. A ver qué pasa. Mira, allí hay un montón de sangre. Vamos a tener que ir. Dimobo, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Nada, acabamos de empezar. Ahí tenemos un montón de. Por lo menos sangre. Esos son perros, ¿no? Parece. Sí, son perros. Pues nada, tenemos que ir a por comida. Robertus, ¿vas tú? Sin mandarlo a él. Tanque de agua. A ver, y Cami estará más libre, ¿no? Sí, pero a ella le falta una mochila. Tengo que comprar más mochilas de esas, de carga. La verdad que yo me creía que tenía más mochilas, ¿eh? ¿Qué ha pasado con las mochilas estas? Yo juraría que teníamos más mochilas. Yo diría que sí, ¿eh? Quedamos muy poquitas. Vale, pues nada, yo qué sé, Griffin, dale la mochila, no sé dónde estás. Dale la mochila a Ikanu. A Ikami, que diga. Madre mía, cómo vamos. Vale, muy fino. Griffin, ¿qué haces ahí dentro, tío? La gente está muerta de hambre, ¿eh? Este se ha ido a ver si la coge directamente allí del horno. Lo que es la comida. Vale. Vamos a mandar a Ikami. De un momento. Necesitamos algo de comida. Y casi debería mandarla. Bueno, debería mandar a Robertus a Gatún. A ver si conseguimos más cactus. Y actualizamos esas granjas que tenemos a tope. Los cultivos. Solamente me falta uno.
Pero es que no están produciendo. Somos mucha gente. Somos mucha gente y eso produce despacio. Hombre, las acabo de subir hace nada. A tope. Es lo que hay. Vamos a ver si no tenemos un problema. A ver, los bichos están aquí. Hombre, hay unos cuantos piscinas ahí. Pues voy a haber que ir a quitarle la comida. Aquí tenemos más. A ver, vente para acá. El sigilo ni la ve. A ver, me callo porque lo que estoy haciendo ahora mismo es robarle en sus morros y le puede salir un poco mal. Ay, ya veremos. Y ese que se está comiendo también me interesaría quitárselo. Hemos robado en su cara. Ya no sé qué se está comiendo, pero. ¿Carne? Seguro que no. Bueno, a ver, ¿qué estáis comentando? A veces olvido que somos un par de viejos viendo a un abuelete jugar Kenshi. Gracias por eso. Pues sí, básicamente, tío. Básicamente. Básicamente sí, somos gente mayor jugando a juegos de gente mayor. Voy a bajar ahí abajo también. Es que no sé si bajar. No sé si bajar. Voy a coger lo primero que hay por ahí abajo. No voy a acercar mucho tampoco. Es que todo esto es comida. Ay. A ver. Bien, bien, dice Mobo. Pregunta, ¿hay alguna forma de amputar los brazos y piernas de tus reclutas? Sí, claro. Coges algo que corte mucho y ya sabes, al lío. Daniel peleando y que le revienten la cabeza. Hombre, exactamente que le revienten la cabeza, no, que le corten las piernas y los brazos. A ver, nosotros, yo personalmente, esto me están viendo por esto. No debería. Vale, ya la voy a liar. Ya la vamos a liar, venga, nada, te toca salir corriendo. A ver, cuando me toca soltar la mochila. Es que. Qué liada, ¿eh? Qué liadas que hago. Este está tocado. Este está muy tocado. Y Cami, yo creo que te puedes permitir el lujo de cargártelo. Meter un ballestazo, como falle, la lías, ¿eh? Yo confío en ti. Vale, buena. Digo, ahora verás cómo la lía. Pero nada más empezar. Mira, pues más comida todavía. Yo lo que hice fue, coges a alguien que te permita. Vale, esto ya está. Me voy, no voy a abusar. Pues alguien que encierras a alguien y luego te peleas contra él directamente. No hace falta que sea gente que te encuentras por ahí, soldados por ahí. Simplemente coges un soldado, lo encierras ahí. Nosotros tenemos aquí un recinto hecho, este recinto de aquí, pequeñito. Simplemente meto ahí un soldado, le doy un sable preferentemente, que son los que más cortan. Y nada, a pelear, le quitas la armadura, la parte que le cubre los brazos o las piernas, la parte que quieras, los pantalones o la parte de armadura. Y le haces que empiece a pelear. Tu personaje lo pones en pasivo, básicamente.
Vamos, o sin arma, si acaso. Y nada, le haces que pelee. Sin la parte de protección de las piernas o los brazos. Y no curarlo. Y simplemente entrar a rescatarlo en el momento que caiga. Y a partir de ahí, pues tener cuidado y que no se muera desangrado. Pero sobre todo no curarle nunca los brazos o las piernas. Porque si no, en el momento que empiezas a curarlo, se pierde ya la historia. Bien, pues nada, traemos algo de comida. Por lo menos esta zona, la verdad que si sales de la base, siempre hay comida. Aquí hay un montón de material de construcción que no hemos recogido al destrozar la otra zona que hicimos. Ahí, la verdad que no recuerdo lo que había. No sé si había una caseta. Bien, a ver, Ikami, ponte a hacer comida ahora mismo. ¿Dónde vas? Vale, ya he metido aquí, Vale, va a dejar la piel. Vale, eso está bien. A ver, viejo tú, dice Arcángel. Yo apenas tengo 38, todo un polluelo. Di que sí, 38, de que te das cuenta a los 40, ya verás. Y cuando todo un jovenzuelo. Sí. De que sí, mira, mira cómo va toda la gente aquí a comer, madre mía. No han dejado ni una. O sea, no hay ni una. Vienen ya a correr, corriendo porque dicen, ahí había comida. Me ha dado el olor. Mira, mira, todo el mundo, madre mía. Que no es para tanto, que no se estáis muriendo de hambre. Qué gente, tío. Queremos estar en situaciones peores. A ver, Ikami, no te queda ya nada. Hasta los garros han ido a comer. Me cago en la leche. A ver. Vamos a quitar a los garros de ahí. Le vamos a dar comida podrida. Los perros no, los perros tienen que comer carne. A ver, Ikami. Dale la carne podrida, anda. Que vayan disfrutando. Seguramente ya han comido carne normal, pero bueno. Es lo que hay. Toma. Chao. Disfruta. Nada, ahora ya no quieren comer carne podrida. Bueno, pues nada, es lo que hay. Quien se haya quedado sin comer, mira, aún queda comida. Pues, Ikami, haz esto, por favor. Quítate la mochila. Quien no haya comido ya, no va a comer. Rane, tú acabas de comer. Lárgate, anda. Iros a trabajar, todo el mundo. O sea, se quedan aquí todos. Pero queréis iros a trabajar. Vale, Rane está trayendo aquí la comida. Porque era la que está encargada de ello. Vale. Por aquí estoy viendo a Teddy. Vale, Teddy tiene que comer, venga. Que se coma uno. ¿Alguien más necesita comer? Pues que coma ahora que voy a cerrar el bar. A ver, bueno, tienes una parte que puedes poner que pierdan las extremidades de forma más fácil. Y creo que recordar que hay una máquina que te quita los miembros, pero no recuerdo dónde. Vale, en las opciones tienes esto. Bueno, a ver, no es que pierdan más fácil. Es una opción de partida que es aquí. Yo lo tengo en desmembramiento frecuente. Aquí, bueno, ahí lo pone. Siempre el personaje que cae por debajo de menos 100 es excepcional. Y luego ya ves lo que pone, significa, cuando pone nunca significa la pérdida de miembros está totalmente inhabilitada, aburrido. O sea, en frecuente lo que vamos a conseguir es que pierden más a menudo las partes de los miembros. Por lo tanto, ya sabes, lo pones así y no es que lo pierdan tan fácil, O sea, necesitan todavía bajar todo el daño, bastante infrecuente, se podría decir. Aunque pone muy frecuente, tampoco es tan frecuente. Bueno, Teddy, ¿qué? ¿Nos vamos a currar? ¿Hacemos algo? ¿Hay alguien trabajando, por casualidad? Esto lo podré subir ya. Ahora que han comido, podría aprovechar. Si tenemos 10 por aquí, que no sé yo. A ver. Gera, tú llevas cosillas. Venga. Vamos a aprovechar. Vamos a subir esto a tope. Gera. Espera, ahí. A ver, Griffin, Robertus. Quedaros quietos. Gera. Robertus tiene algo. Mira, vamos a quitarle las tareas. Un momento. Que es el único que va a gastar cactus. Sé qué comida aquí abajo. Qué tanta ansia tienen. Bueno, a ver, estamos recogiendo material. Por lo tanto, esta va a estar también ahora mismo.
Bueno, a partir de ahora ya va a ir bastante mejor la cosa. Vamos a subir esta y con eso ya le damos un pelín más de capacidad de producir comida. ¿Esto qué pasa? ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Porque está pausado? Puede ser. Pues puede ser. Vale, forja de madera pesada, está pausado. Vamos a ver si alguien quiere ir a hacerlo. Tendrá que venir Trinidad para ello, ¿no? Y Cami también viene. Bueno, pero ahora no vais todos a eso. Sí, ahora se van todos a eso. Y Cami, ven aquí, por favor. Déjalos a ellos que vayan allí. Que van en plan ansia. Por cierto, Griffin, tú vas a poder coger poco material, ¿sabes? Toma. Esto para ti. Ah, no llega. Ven aquí, anda. Vamos a darle esto. Así que pueda hacer alguna cosa. Ven, Cami. Tú ven de aquí. Ponte eso y tú hazme esto. A ver, ahí ya tengo algo de material. Mira. Vale, ven. Ahí no hay nada. Rane. Ahí has metido material. ¿No? Qué raro. Y Cami, ven aquí, por favor. Ah, si esto ya lo han hecho. No me jodas. Pues mira, te vas a esperar aquí y me vas a hacer otra. Vamos a hacer más granjas por aquí. A ver, vamos a mirar un momento. Dame una prospección aquí. Bien, la zona fértil. Vale, en realidad. En realidad tampoco es una maravilla esto, ¿eh? Fertilidad del 87. Bueno, tampoco pasa nada, va. Ahora haremos más cosillas. Gera, ponte ya. A ver. Joder, la verdad. Y Cami, ven aquí, quédate 10. Quiero que te quedes 10 encima. Que pongamos otra. Tenemos 6. Vale, aquí el mayordomo también está pillando. Vale, ya tenemos 10. Vale. Joder, qué lío. Qué lío, de verdad. Y Cami, ven aquí, te aguanto. Hazme una granja. A ver, cultivo. De cactus, hazme una pequeña. Vamos a colocarla ya por aquí. A ver, ¿dónde puedo ponerla? Aquí. Bueno, bolivar de separación. Por ahí, hazme dos. Ya puestos. Ponme dos. Venga, ahí la dejamos. A ver. Liar, buenas tardes. Muy bienvenido. A ver. Lo de la máquina es la de los, no me acuerdo cómo se llaman, vamos, la pela pieles esta, como si dijéramos, no me acuerdo cómo se llama. La máquina la tienes por aquí, hay un sitio, creo que está aquí, en esta zona, que hay unos tíos, bueno, unos robots, que van con pieles, cubiertos y se hacen pasar por humanos. Que no cuela, ¿no? Pero se hacen pasar por humanos. Y le roban la piel a la gente. O sea, están un poco como una cabra. Y su jefe está allí también. Su jefe es humano. Y si lo consigues derrotar, hablas con él y tal y cual, te acaba dando los planos de la máquina. También hay mods, pero esa es la forma legal de conseguirlo. Vale, esta ya tenemos. Esta la está terminando. Ya tenemos terminada, perfecto. Muy bien, a ver, ¿a quién teníamos en...? Tenemos a Alicia. Tenemos que poner esta y esta. Y también teníamos a Mayordomo. Y no estaba también Jack. No, Jack lo quitamos. Está solo en investigación. Vale, Jack está en investigación y lo vamos a poner también aquí. Vamos a poner todo esto. Ahí está. Venga, vamos a poner todo. Cuando no tenga investigación, que se vaya a hacer sus cosillas con la granja. Bien, aquí creo que pusimos ya al final la batería, ¿no? Tenemos carga de batería en cero. Estamos fatal esta vez con la energía, ¿eh? Porque tenemos 4 molinos de estos grandes. Vale, podemos poner alguno más.
Vamos a poner alguno más pequeñito. Griffin, ven un momento, tío. Vamos a poner alguno más pequeñito. A ver si puedo poner uno grande ahí. Los pequeñitos dan menos energía, pero son más eficientes con el viento. Los grandes necesitan más viento para funcionar, que es el problema que estamos teniendo. ¿Puedo poner uno grande aquí? No, no puedo. Pequeñito sí, pequeñito puedo poner un par por aquí. Vamos a colocar aquí alguno. Yo creo que incluso podemos poner dos, ¿no? Así me caben ahí. Pues sí. Y tres ya no, porque... Porque no. Venga, vamos a poner esos dos. Vamos a poner dos. Será por material, sí, tenemos un montón de material. Y tenemos que poner también alguno grande, por alguna parte. Que estamos gastando un montón de energía. Bueno, estamos gastando un montón tampoco. Si es que tampoco estamos gastando tanta energía. Pero, al producir tan poquito, ¿cuánto estamos produciendo? Es que ya veis, potencia de salida 15. Un 31% de viento. Es que no estamos... Vamos. Solamente está en un 5. 5 millas por hora. Tenemos poquísimo viento. Aquí en este caso lo mejor que podemos hacer son estos. Porque con ese viento está casi al 100%. Eso es más... Vamos, es poquísimo. Hola, Pabluski, ¿cómo estamos? ¿Qué pasa, tío? Buenas tardes. Irv, me pierdo de sus diálogos sobre el mundo. ¿Cómo? Hola, Zoc. ¿Sabes dónde puedo encontrar Hype, obreros? Que solo tengo a Green y Blip. Y me duele que estén farmeando en base. Uf, pues eso... cuestión, es que, a ver, encontrar gente de ciertas razas es cuestión de moverte por el mundo y es un poco aleatorio. Por lo tanto, igual que te puedes encontrar esqueletos por ahí en los bares, te puedes encontrar hypes o te puedes encontrar chamuscandeses o cualquier otra raza. Sí que es cierto que dependiendo de las zonas puedes encontrarte unas cosas u otras, ¿no? Por ejemplo, hay zonas que te encuentran más hypes, otras que te encuentran más Zerg, no sé. Pero es cuestión de dar vueltas y buscar. A ver, tengo como prisionero al Fénix de Nación Sagrada. Supongo que me valdrá como carnicero. Sí, sí, dale un arma y prepárate a perder miembros. Pero ten cuidado, ten siempre gente cerca que lo puedan parar. Ten dos o tres que peguen, por si acaso. Hay que pararlo rápido. A ver, solo se carga a tres. Y si le das una katana, no ha hecho más fácil. Lía, la de los bandidos de piel, la máquina peladora. Exactamente, que no me salía antes el nombre. Los bandidos de piel son los robots estos que se ponen la piel por encima. Y la máquina peladora es... la maquinita que consigue eso. A ver, me pierdo de su diálogo sobre el mundo. Entonces liquidé ese campamento con mi personaje dejando a los robots y lo mismo con el líder, también robé los planos. De hecho, puedes reclutarlos por los bares del mundo, que no sean de la Polynation, claro. Lógicamente. Preferentemente ciudades de las Ciudades Unidas. Sí, es que es un poco aleatorio. Es un poquito aleatorio. Pabluski, ¿qué tal la partidica? Pues bien, tío, aquí en base estamos preparando para hacer lo que son las armas ya de nivel tocho, de nivel grande. De momento estamos haciendo aquí armas normalitas, pero vamos a subir ya lo que es de categoría la máquina. Lo que pasa es que, claro, tenemos que subir, aumentar la producción de... Es que esto es un lío, Pablo. Cuando llegues a... No sé cómo estás ahora mismo, pero creo que no estabas haciendo armas de nivel. Y el problema cuando haces esto es que tienes que aumentar la producción de placas de hierro para aumentar la producción de acero. De las barras, entonces es un lío, tío. ¿Estás buscando libros antiguos? Pues pégate una vuelta por la zona esta que te voy a decir, tío. Yo, mira cómo tengo la mesa de investigación de un solo viaje.
A ver. Y hemos gastado ya, ¿eh? Mira, esto lo sacamos en el último viaje, menos un par de ellas. Todo lo demás en un viaje. O sea que merece mucho la pena. Esto lo sacamos de esta zona de aquí. De esta zona. O sea, todo esto que ves en rojo, pues toda esa zona, o sea, todo eso que ves en rojo. O sea, pero cuidado, ¿eh? Ten cuidadito. Por la zona esa, ten cuidadito. Sobre todo no te metas aquí. Bueno, ya lo irá viendo, yo no te voy a decir más. Estos son todos ruinas, ¿vale? Pues si te das unas vueltas por aquí, vas a ver que vas a traer. Trajimos 28 libros, 28 libros antiguos y 4 IAs, me parece. Ya hemos gastado, me parece, 2. Y algunos planos, y creo que teníamos más planos de investigación y un montón de libros. Pero lo importante, 28 libros antiguos, solamente en este tramo. O sea que apúntatelo. Y te pegas una vuelta por allí. Yo me encontré con Cangrejo Robot y me dejó tieso para toda la vida. ¿En serio? Hostia, yo tengo que ir a la zona de los cangrejos. Mira, porque no hagamos un viaje a la zona de los cangrejos. Pero vamos a ir en plan. En plan con dos personajes, como mucho. Y vamos a ir a ver si conseguimos llegar a la zona de. No sé dónde estaba exactamente. Me parece que está por aquí, a la ciudad de los cangrejos. No sé si estaba ahí arriba o aquí abajo. Pero bueno, nos vamos a ir a ver si conseguimos la receta del traje de la armadura de cangrejo. Que la verdad es que no me gusta mucho, pero por tenerla, por una vez, en una partida, intentar llegar sin que no, vamos, sin pegarnos con nadie, puede estar eso bastante bien. El cangrejo robot, me encontré con el cangrejo robot. ¿Cuál es el cangrejo robot? Ahora que lo estás comentando. ¿A qué te refieres con cangrejo robot? A ver, Icanu, más abajo todo, todo, todo a la derecha. Más abajo todo, todo, todo a la derecha. A ver. Más abajo, todo a la derecha. No estaba por aquí la. Ah, no, espera. ¿Estaba por aquí? Ahora mismo me acabo de perder, pero creo que está por aquí, ¿no? Más. ¿Por aquí, por esta zona? Es que no sé si estaba ahí arriba o estaba aquí. Pero más abajo puede estar. A ver, puede ser aquí donde me estás diciendo. Ahí donde te estoy poniendo el último. A ver, ahora vas a contestar. Ahora te va a llegar. Más a la derecha. Más a la derecha. Aquí. Si más a la derecha ya no hay nada, tío. Aquí. Vamos, bueno, vamos a poner que es por aquí. Ya no hay más a la derecha. Como mucho puede ser por aquí, por esta zona. Por aquí es por donde murió Fabri, ¿no? Todo el equipo de Fabri. Como que más abajo, tío. Pero a ver, de aquí ya nos metemos en las tierras cenizas. Tan abajo no me suena a mí. ¿Por aquí? ¿Tan abajo? ¿Seguro? ¿Gano? A ver. Arribita. A ver, por esta zona de aquí. Que fuiste ayer. Vale, pero como mucho es por esta zona de aquí, ¿no? Esto de aquí, en toda esta zona. Una vez que llegas ahí ya te avisa dónde está la base. Buenas tardes, Baraka, ¿cómo estamos? Buenos días. Buenas tardes, buenas noches. Ya no sé ni lo que digo. A ver, Pablo. Uf, ese lugar está repleto de bandidos, OP. Casi pierdo todo el equipo también. Pues yo tengo ganas de ir a entrenar allí. A ver, tengo ganas de ir sabiendo. A ver, Icano también pensé que estaba en otro lado y son aldeas. Ah, vale. Bueno, pero da lo mismo. El caso es meterte a esta zona. En el momento que nos metamos a esta zona ya nos divertimos, ¿sabes, Icano? Eso ya no es problema. La reina está en una zona rocosa a la derecha, casi. Una zona rocosa a la derecha. La reina. What? Es casi la bahía. Aquí. Hostia, pero ¿de qué reina me estás hablando, tío? Me estoy perdiendo ahora mismo. Me estoy perdiendo ahora mismo, ¿qué reina? Yo estaba hablando de los cangrejos, ¿eh? No, arriba. Por aquí. No sé, me estoy liando. Es que no sé exactamente. A ver, yo me refiero a la aldea de los cangrejos. La reina cangrejo. Ah, que hay una reina cangrejo. Es que, a ver, no lo sé, porque como nunca he conseguido. Vale, no, Dimobo, no, no liemos, porque si empezamos ya con la Reina de Enjambre del Sur, ahí ya nos empezamos a liar del todo. La Reina de Enjambre del Sur está aquí abajo. Eso sí que está. Teddy, buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenido.
A ver, Leo, esas cosas no se preguntan. Él va a dar cuando le plazca. A ver, ¿qué estaba diciendo, Leo? No sé. Bueno, Zo, ¿cuándo me das el VIP? Ah, pues mira, Pablo te lo ha dicho. Pablo te lo ha dicho, no lo sé. Ya veremos. Yo cuando me dé el puntazo suelto otros 7-8 VIP de estos. Y no valen para nada, son simplemente que tienes el diamantito ahí. Pero bueno, cuando me dé el puntazo y no me lo pidáis, entonces a lo mejor os lo pongo. Como ha dicho Pablo. Pablo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Sí, a la derecha. No sé, me he perdido tiempo al final. Bueno, sí, esta zona es muy mala. Esta zona la podéis catalogar como muy mala. Toda la zona es. Ya está, perdona. Al hablar de una reina es la que vivía hace nada. Sí, no, Dimobo, si no es eso. Es que yo tampoco sabía que había una reina cangrejo. A ver, yo sé que está en la zona de los cangrejos, pero como siempre que he llegado, me he acabado pegando con ellos. Nunca he llegado a entrar a las aldeas de ellos, ¿sabes? No sabía ni que había una reina cangrejo. Sí, yo no sabía tan bien, pero es humana, te puedes llevar con ellos, pero te haces enemigo de todos alrededor. Ah, vale, tú tampoco lo sabías, pero lo descubriste, ¿eh? El caso es descubrir las cosas. Lo que dice Ikanu es la que te da el Meitou. Ah, que tiene un arma Meitou también. Anda, Sephiroth, Pavlovsky, eso parece código para meter a un juego. Sí, como hace años con la Play, ¿no? Que empezabas triángulo, cuadrado, círculo, no sé qué. Ahora abajo, izquierda, y te saltaba el código. Vale, va, pues yo quiero ir a los cangrejos, pero voy a mandar solamente a alguien. Lo mismo mandamos a Robertus a la muerte. Bueno, no, a Robertus porque es muy rápido. Él no tiene por qué morir. Lo que podía hacer era entrenar, empezar a entrenar a Robertus en sigilo. Eso le podía venir muy bien. ¿Por qué tiene esto en defensa? Vale, porque lleva esto. Por Robertus. Te voy a quitar eso y se lo voy a dar a Ikan directamente. No sé si va a llegar. No. No, porque no sé ni dónde está. Aquí. Venga, ven aquí, en un momento. Vamos a ver este Ikami. Vale. Bien. A ver, me habéis dicho, porque en algún comentario de YouTube, que aquí también se puede ver la velocidad de carrera. Vale. Velocidad de carrera. Pues yo no sé cómo sois capaces de verlo, porque me habéis dicho. Zog, es que siempre, mira, a ver, yo siempre que quiero mirar la velocidad de carrera, hago esto, ¿vale? Le doy, pongo la pausa y lo mira. Y me dice a 20 millas por hora, ¿vale? Por ejemplo. Que por cierto, no sé por qué va a 20 millas por hora, pero a 40. Vale, a 40 millas por hora. Eso ya me cuadra más. Me habéis dicho, alguien, no sé, perdona, pero no me acuerdo de. Lo leí ayer, creo, el comentario. Y me dijo, yo para mirar la carrera es más rápido levantando esa pestañita. Y ahí te pone velocidad de carrera, vale. Vosotros, de verdad, a lo mejor es porque yo lo tengo en castellano, pero de verdad que vosotros ahí veis la velocidad de carrera sin poneros encima. Dice, yo le doy a esto y ahí veo la velocidad de carrera. La velocidad de carrera está aquí, ¿eh? Ahí. Sin poneros encima, vosotros sois capaces de distinguirlo porque yo no. No se ve nada, se mezcla con las letras se mezclan. Por eso lo hago como lo hago. O sea, es por el que me lo ha comentado por YouTube. Que sepas que lo hago por eso, porque es que ahí no se ve nada. Será porque está en español y a lo mejor en inglés es más cortito y entonces sí que cabe y se ve bien, pero en español es que no se ve nada. O sea, no se ve nada. Por eso lo miro desde el otro lado, porque aquí arriba, carrera 90, eso no es. Desde aquí, desde donde lo miro yo. Al bajarlo. Pero no, no se ve absolutamente nada. O sea, no se ve nada. No lo miro por ahí porque es que no se ve. A ver, voy a cocinar, Zo, que no te estoy en la nada, no te preocupes, Pablo, esto está hecho. De momento no vamos a ninguna parte. De momento que salgamos ya veremos. Es que Zo le dice arriba y se va mucho. A ver, es que claro, no sé, pero bueno, yo sé que está en la zona aquella. Pero es que arriba, donde te decía yo, allí hay una zona de cangrejos. A ver, yo la zona que tengo entendido de los cangrejos, si no me equivoco, aquí abajo, aquí. Aquí hay una zona de cangrejos. Aunque ahora que lo estoy mirando puede ser que sea aquí. Vale. No, pues miento. Aquí. Estoy recordando ahora. Creo que es aquí. Hay una base de cangrejos. Aquí, justo ahí, hay una base de cangrejos. ¿Dónde está la mano? Titano. Me parece que ahí hay una. Bueno, seguiré trabajando. Vale, pues nada, tío. Sigue currando. Y de vez en cuando pega un ojo por aquí. Que te sea leve, tío.
El sigilo lo descubrí por ti y no veas estar roto sigilo más asesinato robas quien quieres a los bosses. Sí, no, el sigilo está un personaje con mucho sigilo y si ya le consigues unas piernas de sigilo, ya para qué. Bueno, pues aquí es donde a mí me suena que hay una base cangrejo, ahí justo donde está la mano, en esa valla. Yo me fui buscando esa misma y resultó que era una aldea nada más. Ah, vale. Vale, pues esa es la que a mí me suena. Ahí es donde he tenido yo siempre los encontronazos, que por esta zona ya empiezan a haber un montón de cangrejos. O sea, supongo que tú dices que hay otra más para abajo, más grande. Vale, pues sí. Es cuestión de mirar, iré ahí y a partir de ahí empezaré a tirar del hilo. Y seguí buscando y hay más aldeas. Ah, vale, hay más aldeas. Vale, pues tendremos que ir con un personaje que tenga mucho sigilo. Y así intentar no encontrar a las patrullas, que son las que se pelean contigo. Porque luego tengo entendido que cuando entras a la aldea ya no hay problema. Puedes comprar perfectamente la lo que es la receta. Si veo la modificación que le hice al mod, no lo sé, Kaiza, te lo comentaba antes. He llegado tarde, tío. He tenido que ir a hacer unas cosas. Pues te digo, he tenido que ir a hacer unas cosillas. Y he vuelto ya, eran las 4. Pues las 4 pasadas, me ha dado tiempo a darle a la cafetera, que me vaya mejor haciendo un café. Y ir encendiendo yo el PC mientras. Y he empezado a las 4 y 5, no he avisado por Twitter, no he avisado por nada, porque no me ha dado tiempo. Y no lo he podido poner, tío. Me lo he descargado, pero no me ha dado tiempo a ponerlo. Soy un desastre. Es que me ocurre que casi no he puesto atención. No, pero es que estando en base tampoco vamos a tener mucho problema, porque tampoco va a saltar muy a menudo. Cuando más salta es cuando estamos por ahí dando vueltas. Lo tengo comprobado, ¿eh? En base salta muy poquitas veces. Bueno, me terminé el café. Menos mal, después de 40 minutos. Julio Spen, muy buenas. ¿Cómo estamos? Bienvenido. A ver, hay más aldeas y casi mueren todos. Joder. Sí, los cangrejos salvajes son malditos. Los cangrejos es que tela. Y ya cuando encuentras el rey cangrejo este, o como se llama, el super cangrejo ese. Y si ya, cuidadito. Tiene unas stats que ya quisieran los ancianos. De los bicin. A ver, pero no le ve den nada a los robots. A mi personaje robot. Ah, vale. Hermano, todo te sirvió. A ver, es que no lo he puesto. Entonces no lo sé. Cuando llegué a mi casa subo la nueva beta de la facción quest en español. Ya le metí marinas traducidas. Tengo que mirarlo. Tengo que mirar ese mod a ver cómo está. La verdad es que no lo he probado, Ikanu. Kaiza. Joder, ya me dio con los nombres. Kaiza, no lo he probado, tío. A ver. Vale, vale. Estaba diciendo a Kaiza que si todo te sirvió. Vale, si todo se sirvió, pero vale. Es que como antes me has preguntado a mí, no sé qué. Vale, nada, me he liado yo. A ver, será modificación, no sé qué. Nada, tío, estoy perdido ahora mismo. Estoy pensando en otras cosas, la verdad. Los robots están rotos en Kensi. Con un grupito de 5 puedes vencer a todos. En realidad, Nelson, buenas tardes, Nelson. En realidad, Nelson, con un grupito de 5, bien entrenados, sean robots o no, te cargan lo que sea. Incluso con menos. Con menos. Con un personaje solo bien entrenado, te puedes cargar una fortaleza entera. Bien entrenado, me refiero. Unas stats brutales. Y puedes hacer una sangría rápidamente. Bueno, vamos a ver. Tengo que aumentar la producción de hierro. Hasta que no consiga aumentar la producción de placas de acero, de hierro no hacemos nada. ¿Esto cómo lo voy a hacer? Ya tenemos algo más de electricidad, porque no me han terminado este. Es más, porque ni siquiera me han empezado. Porque está aquí medio pillado. Vale, 7. ¿Qué tengo para acá? Vamos en un momento. No tenemos placas, por eso no me lo ha terminado. Madre mía. Por eso no me lo ha terminado. La producción que tenemos es malísima. Intenté hacer aquello. Tengo que aumentar un montón. Un montonazo. Y 4 componentes. A ver, no está viniendo.
Porque se conoce que aquí no detecta bien el sitio. Cuando pase esto, ponerlo muy cerca al personaje. Y cuando esté ahí, le dais a que trabaje. Entonces lo añade. Pero si pasa esto, no va a fabricarlo automáticamente. Faltan cuatro electrónicos. Pues los tenemos por aquí, me parece. Aquí abajo. A ver, ¿dónde están? ¿A que no me quedan? Espérate. Gecko, pasa un momento. Ikami, tú sigue. Gecko, pasa un momento. Ahí. No. A ver, que me he equivocado de botón. Pasa. Ahí, venga, abajo. Ahí está. A ver, ¿me quedan? Sí, me quedan unos cuantos. Ikami, toma. Vale. Vete a terminarlo. ¿Está mezclando las dos canciones ahora? Ha mezclado, es una cosa rara. Y en esa aldea está Lumi, que es única. Pero es una don nadie, solo por las líneas que tiene de amar a los cangrejos. Sí, hay algunos personajes, me he dado cuenta que hay algunos personajes que son únicos, aunque son, vamos, como un básico. Pero son únicos, porque a lo mejor están en alguna zona en concreto que tal. Y no sé. Son únicos, pero son básicos totalmente. A ver. ¿Cómo que te quiero? Dice Pablo. Me estás engañando con otro. Es que Caiza es así, Pablo. O sea, ahora te das cuenta. Caiza es muy promiscuo, tío. Bueno, Idelme, gracias a todos por la info. Nada, Dimobo, tío. Pásate cuando quieras. Hasta luego. Cubero, buenas tardes. ¿Cómo estás? Vamos a ver, tengo un jaro aquí, de verdad. Tengo un jaro aquí. Luna, ¿tú qué estabas haciendo? Telares. Vale, los telares. Tengo un jaleo porque... Porque, uff. A ver, tú, Gecko, ¿qué estás haciendo? ¿Estabas haciendo algo? Vale. Gecko, máquina de recursos de hierro, forja de armas. Vale, Gecko está aquí. Era Jay. ¿Tú dónde estás? Estación de golpeteo. Vale, Jay está en estación de golpeteo. Pero la estación de golpeteo debería estar aquí, ¿no? ¿Y qué haces ahí, Jay? Porque no tenemos material. No tenemos hierro, en serio. ¿Me lo dices de verdad? Vale, forja de armadura pesada. La estación de golpeteo está aquí. Vale. Ah, vale, ¿sabéis lo que pasa? Pues algo muy gracioso. Que no tenemos depósito para placas. Depósito de placas. ¿Dónde está? ¿Dónde está depósito de placas? Buah, no lo veo, tío. Depósito de armaduras. Es depósito de placas de armadura. Aquí. Estos son grandecitos. Estos son graciosos. Bien, pues nada, vamos a ponerlos por esta parte. Vamos a poner uno ahí. Eso lo podemos poner así. Y ganamos algo de terreno. De espacio ahí. A ver, los nodos de la izquierda me dan un poco igual. A ver si puedo poner esto ahí y otro aquí. Y ya no me caen más. Vale, pues con dos yo creo que de momento vamos bien. Porque las placas estas nos van a durar bastante. ¿Cómo no tienes material? Pues búscalo. ¿No quieres? Pues nada, ya viene, no te preocupes. A ver, Darzog, ¿cuál ha sido tu mejor partida de Genshin? ¿Mejor partida de Genshin? Pues no lo sé. Es que para mí todas son buenas, tío. Yo, porque hayan muerto en esta partida 11 personajes únicos, no quiere decir que sea mala tampoco. Sí, que mola más cuando no muere nadie, pero que tampoco. Yo, para mí son buenas todas. La de Extremo, dice Ikanu. Sí, bueno, Extremo me lo pasé muy bien, tío. Extremo fue una partida que cambiamos la base de sitio cuando ya estábamos a, cuando ya me estaba aburriendo. Dije, buah, digo, me ven medio los caníbales. Cogí, me largué en medio los caníbales, mudé toda la base. Yo creo que sí, a lo mejor sí. La que más eso, la que más me ha gustado así en plan de ir sobradísimo, de vamos, ese Zoc era muy bestia el tío.
El personaje principal que tenía era muy bestia, tío. Sí, puede ser que sí, claro, tienes razón, tío, la de extremo. La de extremo, la de extinción, no me acabó, si soy sincero, me acabó como aburriendo la de extinción. No sé, era un poco en plan. En plan, estaba todo moverte tan fastidiado, o sea, moverte por cualquier sitio, estaba tan fastidiado que tenías que ir siempre en sigilo, con muchísimo cuidado, con qué tal, que no te viera este, que no te viera el otro. Cada grupo que te veía eran 30 o 40 personas, a los 10 metros tenías otro grupo. Fue tan bestia eso, tío, que me acabó como aburriendo. Sí, exactamente, Iganu, tío, era eso, era agotador, tío, tenías que, es como, no sé, como si subís una partida de Project Zomboid mucho con el respawn y que todos tengan mucha vista y todos tengan mucho olfato y mucho oído, ¿no? Y vas a ir todo el rato en plan, no me muevo porque me va a oír aquel, en 10 metros, sí, era eso, tío, era eso, era agotador, era muy extremo, demasiado extremo, me pasé un poco, era muy bestia. Defsito, ¿cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cuál es tu objetivo en esta partida? En esta partida tenemos varios objetivos. ¿Podría mostrar la ubicación? Sí, hombre. Aquí estamos, encima de Gatún. Es un sitio bastante bestia, te aviso. Es un sitio bastante bestia. Iba a decir algo, no me acuerdo. Vale, sí, el objetivo de la partida, muy sencillo. Ir a reventar. Ya un motivo personal, ¿vale? Ir a tiburón y reventarlo. O sea, empezando por ahí, ir a tiburón y reventarlo. Ese es nuestro objetivo de venganza, nuestra venganza personal en esta partida. Es algo que surgió en el capítulo 5. Lo tienes en YouTube. Lo tienes. Fueron cosas que pasaron. Sí, es Tummo Muso, matar a Tummo Muso. Bueno, matarlo tampoco, a Tummo Muso no. Vamos a arrasar tiburón y a Tummo Muso lo vamos a traer y lo vamos a colgar. Aquí, mira, ¿ves este que está esta cruz que hay aquí en la puerta, enfrente de la puerta? Pues a Tummo Muso lo vamos a dejar ahí, para que vengan los perros y lo que sea y se lo coman. O sea, va a ser eso, básicamente. Primero lo meteremos una temporada aquí, a que se pegue palizas contra todo el mundo, o sea, todo el mundo va a ir de vez en cuando a pegarle una paliza, a entrenar y luego lo colgaremos ahí. Y ya está, y que se lo coman los bichos. Le echaremos miel por encima. Y que se lo coman los insectos y los perros y todo. A ver, Cubero, ¿puedes eliminar una facción como la Nación Sagrada? Sí, claro. Sí que puedes. A ver, Kaiza, Pablo, Azor lo quiero, a ti te apoyo, hermano. ¿Qué cabrón que eres, Kaiza? Eso no se dice, tío. Pablo, yo que tú lo baneaba ya. Decir eso, ¿qué, tío? Ikanu, si se puede derrotarlo si los demás facciones ocupan su ciudad. Exactamente lo que te está diciendo Ikanu. Ikanu, no lo perdáis de vista. Ikanu, hay veces que se hace el tonto, pero yo sé que Ikanu sabe más del juego que yo. Esto es un nido. Eso es un nido de Vicin. ¿Por qué hay un nido de Vicin allá ahora? Míralos. ¿What? Ese nido es nuevo. ¿Por qué? Sí, ese nido es totalmente nuevo. ¿Qué hace ahí un nido? Es que he visto eso. Digo, ese nido, ¿qué hace ahí? Míralo, es esta la subida de la parte de atrás. Por ahí hemos venido un montonazo de veces. Bueno, más bien por aquí, por esta zona, pero ese nido no lo había visto yo. Ahí hay eso, si nos acercáramos más con la cámara, lo veríamos. Que ahí, al darle al ala, le abrían huevos. Se nos fastidió este nido. A ver, aquí tenemos uno, ¿veis? Pues este nido se fastidió, no sé por qué, se bugueó. Y acabaron perdiéndose. Mirad, si todavía están. Las boñigas de los Vicin, mirad si hay ahí. Eso no me había dado cuenta, ese detalle nunca, ¿eh? Ese detalle no me había dado cuenta nunca. Pero aquí antes habían huevos y habían un montón de Vicin. Y ahora se ha movido a la otra parte. Pues curioso, curioso. No sé. En algún momento ha pasado algo que ha cambiado de cosas, las cosas de sitio. A ver, Tepsito, ¿por qué elegiste esa zona para sentarte? Porque esta zona era la misma que tenemos en la serie de que estábamos hablando hace un momento, la que tenía en YouTube de Extinción. Y vinimos a esta zona, buscando un sitio muy complicado, vinimos a esta zona y esta zona en la serie esa era brutal, porque teníamos subido el tema de los grupos, o sea, teníamos subido esto, te lo enseño, que acabo antes enseñándote lo que diciéndolo.
Aquí en partida teníamos subido esto, ¿vale? El multiplicador lo teníamos por dos y pico y lo íbamos subiendo cada vez que contratábamos un personaje. Por lo tanto, lo acabamos subiendo, no sé si el multiplicador a tres y pico, cuatro o a tres, o no lo sé ahora mismo, estoy hablando de memoria. Vamos a poner que lo subimos el doble, ¿vale? Y esta zona se convirtió en una bestialidad. O sea, esto era brutal. Era, no conseguían llegar, nos venía un raid y no conseguía pasar de aquí. O sea, no se acercaba a la puerta, no llegaba y nosotros no hacíamos nada. De la cantidad de vicín, de perros, lobos, arañas, era muy bestia. Para salir teníamos que ir siempre con un cuidado inmenso, porque nos podían reventar a nosotros. Y elegí esta zona por eso, porque aparte me gustó, no tienen acceso por ninguna parte, toda esta parte, ya ves lo que tenemos cerrado, o sea, no tenemos cerrado nada. Mira aquí lo que tenemos de valla, tenemos aquí este trocito que incluso lo podríamos cerrar más, y solamente por poder poner cultivos, pero tenemos cerrado este trocito y esto de aquí, y aquí un poquito. Lo demás es todo muralla natural, por ahí no pueden acceder. Y me gustó tanto el sitio en esa partida que volvimos. Buenas, Nelson. Creo que te saludo antes, ¿no? Creo que te saludo antes. Creo que sí, pero bueno, de todas formas, muy buenas tardes, tío. Por si acaso no te he saludado. Ya sabéis, eso que ha hecho Nelson es lo que tenéis que hacer. Si veis que no os saludo, me volvéis a decir hola y ya está. Eso es porque se me ha pasado. Y Canon, no, todo lo que sé es por ti. Tú me enseñaste el juego hace muchísimos años y por ti lo compré. Tú eres mi sensei. Bueno, pero a ver, hay veces que el estudiante supera al maestro. Tú eres de esos pocos estudiantes que superan al maestro, tío. Y Canon, no lo perdáis de vista, que ya os digo. Lo que yo pueda deciros es que además me doy cuenta en los comentarios. Cuando yo digo algo, a lo mejor él ya lo ha respondido. Por eso que si no, vamos, lo que diga él va a misa. Eso lo podéis, lo sabéis ya. Yo a lo mejor puedo aportar algo en ese momento, yo qué sé, a lo mejor yo me acuerdo de algo, o él se acuerda de algo que yo no me acuerdo. Igual que hace un momento que estaba diciendo, los cangrejos están en cierta parte, que tal, y yo pensaba que era en otra parte. Pues, a ver, no sé por qué he traído a Jay. ¿Esto por qué no me lo ha terminado? Ya estamos, si le he puesto. ¿A quién le he dado yo los electrónicos? Y cambia, te he dado los electrónicos a ti. Pues eso, que hace un momento estábamos comentando, ah, pues los cangrejos están en no sé dónde, y él me decía que era otro lado. Y es que, claro, yo estaba diciendo una cosa, pero él había encontrado otra. Entonces ahí está el rollo. Vale, Cami, deja de trolearme, va. Cógete cuatro y vente aquí, anda. Pero sin soltarlo, vale, gracias. A ver, Sefirot, yo me puse a propósito a matar todos los caníbales y los neblinos después de ir con los cangrejos, las tierras, las cenizas y desatar un par de antros mundiales. Sí, vamos, sí, aburrirte no te vas a aburrir. Ya te lo digo. Ya tiene que ser una partida potente esa que estás diciendo, ¿eh? Porque para hacer eso ya tienes que tener un equipo bastante potente. Yo en extremo, en la serie de extremo, nos pasó eso. Llevábamos ya mucho tiempo con esa partida y ya habíamos desatado eventos mundiales. Ya nos fuimos a las Tierras Cenizas, estuvimos dando vueltas por ahí, fuimos a por Caldón. No sé, hicimos un montón de cosas. Y tenía previstas hacer más. Lo que pasa es que la partida se fastidió el disco duro donde estaba la partida y se fue. Se acabó la serie. Perdí el disco duro, se estropeó y perdí la partida. Ahora ya no me puede pasar eso porque ahora hago copias de seguridad. En caso de que se perdiera. Que no sé ni hablar. En caso de que se perdiera el disco duro, tendríamos una copia segura. A ver, Gami, Gami, es que está fallando la detección de esta zona justamente. Entonces, cuando termina de añadir materiales, se larga. Por eso no la ha terminado. Pero necesito que lo termine. Vale, ahora sí, lo va a terminar ya. Ahora vamos a ir subiendo comida. Me estoy confiando en que ya estamos haciendo algo de comida. Vale, aquí hay algunos que tal. Pero me estoy confiando en que no tenemos que ir muy mal. No lo he mirado, pero no tenemos que ir muy mal porque solamente hay un par que necesitan comer así fuerte y los demás están en 200. Ahora iré pasando uno por uno y les iré repartiendo comida que lleva Ikami. Que no lleva Ikami la mochila. ¿Quién era quien lo llevaba? Era Ikami, ¿no? Quien llevaba la mochila. Pues nada, he abierto la mochila en algún momento y se ha ido todo. Sí, ha pasado eso. Están todos aquí, madre. Muy mal, muy mal. Robertus, vamos a tener que ir a comprar comida, ¿eh? Y algunas mochilas, tío, porque esto no puede ser. ¿Por qué lleva Robertus todo esto encima, tío? Ven aquí, hombre. Ven aquí.
Mira, suelta de momento, suelta esto. Ah, vale, está a tope. Joder. Pero no está a tope, tío. Yo qué sé, mételo por ahí, tío. No me seas así. Ahora, tíralo por ahí. Tenemos que ir a vender todo eso. Vamos a ir con Robertus, eh. Vamos a hacerle que pegue una carrera. Y esto, las placas sí que, mira, esto déjalo aquí, tío. Eso sí que no te va a faltar sitio. Me tengo que poner en serio a subir la producción. No estoy haciendo absolutamente nada con esto. Vale, aquí estamos subiendo, ahora sí, ahora estamos haciendo aquí cositas. Jay, ¿en cuánto estás? En 84. Espera, no, 84 trabajo, pero vale, 82 de armadura. Griffin, ¿qué estás? Mirando cómo trabaja. Ya va aquí el tío. Mirando cómo trabaja. A ver, está en 83 ya de forja de armas. Si os dais cuenta, estoy dando vueltas. O sea, no estoy haciendo nada. Estoy dejando aquí que le ven y que le cojan cositas. A ver. Necesito. ¿Estás con mod? Sí. Te los enseño, va. Y así. A ver, no, aquí no. Aquí. Estos son los mods que tengo. No me voy a poner a explicarlos. Simplemente. Luego hacéis un pantallazo lo que queráis y ya los buscáis en. Yo creo que se entienden bastante bien. Los buscáis por Steam y ya está, los tenéis todos. No rompen el juego. Ninguno, yo creo que ninguno de ellos rompe el juego. Incluso este que ves que es un por dos. De este ya tengo hecha la versión de Kaiza, pero no da tiempo a ponerla. Pero bueno, no sonaba la canción todavía. Y este, aunque pueda parecer que eso es una chetada, un por dos, que va, ni mucho menos. Un por dos yo creo que es lo que le falta al juego, lo que el juego debería ser de base. Porque si le quitas el por 2, bueno, por lo menos para hacer streaming no vale. Sin por 2, no sé, a mí se me hace muy, muy cuesta arriba. El juego pierde mucho. Un por 2 queda bien. A ver, Kaiza, podemos decir que Zog te hace feliz, Dicanu. Que poco le falta para ser como un padre. No, tampoco te pases, tío, Kaiza. Necesito, sí tiene algunos, pero ninguno que cambie mucho el juego en sí. Nelson, dale, cuéntanos, ¿qué ha pasado? Nelson, a ver, Zog, ¿puedo hablar de mi experiencia con el maestro Sabandija? Por supuesto. ¿Puedo tener spoilers? A mí no me vas a hacer spoilers. Ya te lo digo, a mí no me vas a hacer spoilers. A alguien de los que estén por aquí, dudo yo que a alguien le puedas hacer un spoiler. Hombre, a lo mejor si no has jugado mucho, mucho, a lo mejor sí, pero así más o menos. Hombre, intenta obviar algunas cosillas, intenta saltarte algunas cositas, no, detallitos de dónde está o de tal. Más o menos saben dónde está, pero no saben exactamente lo que se van a encontrar. No digas tampoco el loot que se van a encontrar y esas cosas. Así luego ya se deprimen por sí solos. No, mentira. A mí tampoco dice Icaro. O sea, ¿qué zona recomendarías para hacer una base? Pues depende cómo la quieres. Difícil, fuerte, sencilla, que no te vaya nadie, que sea muerte inmediata, que dure 5 minutos, no sé. ¿Quién se tiene de todo en este, vamos, en este magnífico planeta? Tú dirás. No sé, alguien me preguntó eso y lo mandé a la niebla. No me acuerdo quién fue, que me lo dijo el otro día. Hostia, no me acuerdo quién fue, tío. Perdona, pero sé que es uno de los que está por aquí normalmente, pero no me acuerdo ahora mismo el nombre. Que dice, va, tío, tengo la base en la niebla. Y digo, ¿cómo en la niebla? Y dice, sí, donde tú me dijiste. Y digo, ¿qué me estás contando? Yo te he dicho que te vayas a la niebla. Necesitaste una en todo el centro del cráter. Sí, se pidota ahí. No, no seáis malos, tío. A ver, primero que diga lo que quiere. En plan, quiero que sea complicada, quiero que sea fácil, quiero que sea intermedia, no sé. Y luego ya, pues, le vais diciendo. No te preocupes, que si te dicen algo muy malo, aquí estamos Icaro y yo para decirte cosillas. Bueno, hay más gente que te dirá, no, ahora haz caso. Este es todo los recursos sin importar si es difícil o fácil. ¿En serio? Mira que a mí uno una vez me dijo, quiero un ordenador que sea instantáneo. Yo tenía que montarle el ordenador, ¿sabes? Comprarle las piezas y tal. Y me dijo, quiero que sea instantáneo. Y digo, ¿en serio? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿De cuánto dinero dispones? Todos los lugares tienen sus pros y contras. Yo me la iba a hacer donde hiciste tu base en extremo, la segunda vez, en los caníbales. Es que tiene un nombre muy chulo aquello, el Valle de no sé qué.
No me acuerdo, tío, cómo se llamaba. Está aquí, en la zona esta. A ver, ¿dónde era? En extremo me la hice por aquí arriba, ¿no? Si no recuerdo mal. Tía, no me acuerdo dónde la hice exactamente. Vale. Era aquí arriba, en la zona de los caníbales. Por aquí, me parece, ¿no? En este valle. O muy cerca de aquí, era. No me acuerdo. A ver. Bueno, debes tener en cuenta que si te quieres hacer una base, debe tener todos los recursos. Sí, bueno, lo que ha comentado, creo. Ya no. Creo que ha dicho que no le importa si la dificultad mientras tenga todo. Sí, ahí donde lo generaron me gustó. Sí, bueno, pues por esta zona. Es una zona que está entre dos valles. Creo que era aquí, creo que salía al mar. Creo que era aquí. Si no me equivoco, era por aquí. O a lo mejor me estoy equivocando, pero tenía salida al mar. Porque estaba muy cerca de la... Aquí no tenemos investigado todavía. Estaba muy cerca de la basecita esta que hay, que puedes conseguir trabajadores. Vamos, allí llegas tú solo y consigues ir a los 7 trabajadores, que es una pasada. Que está muy bien. Es una ciudad pequeñita, de un pueblo de pescadores. Está muy chulo. Imagino que cuanto más recursos, más difícil será. No, que va, no tiene por qué, Decito. No tiene por qué, ¿eh? No te lo digo. Hay zonas de Kensi que están muy facilonas y tienes recursos de sobra. Por ejemplo, la que puse en el tutorial. La que puse en los vídeos del tutorial, esa zona es muy sencilla. Bueno, oye, voy a hacer algo, ¿no? Es que me estoy dando cuenta que estoy hablando. Sí, estamos haciendo cosas. A ver, los personajes están haciendo cosas. Estamos cultivando, estamos leveando a nuestros fabricantes de armas y armaduras. Pero no estoy haciendo nada, tío. No estoy haciendo nada y tengo que hacer cosas. Vale, estamos empezando a tener algunas placas. Y eso se debe a... ¿A qué se debe? Estas máquinas son automáticas ya. Por lo tanto, ahí Diego se está encargando de todo. Vale. Sobre todo necesito asegurar la comida. Griffin está aquí. Mirando a Gecko currar. No sé si se ha enamorado o qué. Pero míralo, ahí plantado. Pues vale, tío, tú sabes lo que estás haciendo. A ver, y aquí hay muchísima gente que no está haciendo nada. Rayo, tú. Esa mochila. De verdad que me está dando pena, ¿eh? Vértela en la espalda. Mira, esa mochila vas a coger. Se la vas a dar a Robertus. Es que encima Rayo no tiene nada que hacer. Está refinería. Vale, en la refinería de acero aquí. Pero esto está pausado. Para que podamos producir placas. Es que si no. Se para cada queco. ¿Cómo vamos de hierro? Tenemos que estar a tope más o menos, ¿no? Más o menos. A ver, vamos a hacer una cosa. Bueno, ir hablando vosotros por el chat. Yo me voy a dedicar un momento a hacer cosas, ¿vale? Voy a hacer aquí algunas cositas. Es que si no, no hago nada. Vale. Refinería de acero, procesador de piedra, mina de piedra, mina de mineral. Vale, tengo que empezar a poner de estas ya. Porque no las estoy poniendo y esto va de lujo. Esto va de lujo. Eso sí, necesitamos la zona. Necesitamos una zona decente. Y la zona decente va a ser esto. Qué buena. Qué buena. Vale, aquí no me deja. Aquí sí que me deja. 50%, pero. Esto una vez que empieza a funcionar, tampoco es que pase mucho. 60% ahí. Un 60%. Espérate, que si la giro no me deja. Tampoco quiero que se bugue, ¿eh? Venga, vamos a poner un local. Estos son 25 madera de construcción. Tenemos madera de construcción a patadas. Vale, vamos a poner una ahí. Está un poco lejos, pero me da igual. Tampoco tengo manías. Eso sí, tampoco quiero que sea... Vamos a poner esta, que la vayan haciendo. Tampoco quiero que sea una cosa en plan... Que esté súper mal comunicado. Por ejemplo, esta piedra pues no me interesa. Me interesa que esté más cerca, me interesa que esté por aquí. Que se peguen el viajecito, pero que no tengan que bajar hasta allá abajo. Porque la verdad es que tienen que pegar mucho viaje. Incluso esto de aquí no descarto yo trasladarlo a esta zona. Ahí creo que no cortamos el acceso. No descarto trasladarlo a esta zona. Que tenemos más amplitud aquí. Y a lo mejor ahí hasta tenemos
Mejor zona de mineral, ¿no? 94. Vale. Vamos a cambiarlo todo. Es un Phainom, pero es lo que hay. Esta zona es que mirar. Esta zona es mucho mejor. O sea, tendría que ser la de la puerta. Y esto, pues a lo mejor hasta también me toca cambiarlo. Que esta es la mejor que hay. Ahí puedo plantar una. Esperaos un momento. Vale, vamos a plantarla aquí. Vamos a plantar una aquí al lado de la puerta. Si me lo monto bien, lo mismo, hasta puedo poner dos. Vale. Ha habido un momento. Uf. Ahí va a ser que no. Vale, vamos a cancelar otra vez. A ver, aquí ha habido un momento que me dejaba colocarla. Qué desastre, tío. Qué desastre. Ahí me deja. Vale, quiero ponerlo de forma que no moleste mucho. Por ejemplo, ahí. Esto es Kensi construyendo, ¿eh? Ya lo sabéis. Esto es Kensi construyendo. Mira, la tenía ahí. Ah, ahí. Vale, no. Se ha movido, tío, en el último instante. Vale, ahí la tengo. ¡No! ¿Pero por qué me haces eso? ¿Por qué te mueves? Ahí, vale, tenemos una. La otra me va a dejar. Si me deja poner otra, perfecto. Vale, un poco lejos. Ahí. Vale, ahí. La puedo poner más para allá. Pues mira, detrás vamos a aprovechar y vamos a poner. Ahí la puedo poner. Vale. Estas me gustan más. Esta está muy cerca de la puerta, pero me da lo mismo. O sea, esta puerta es que no es ni la buena. Por lo tanto, me da lo mismo. Y esto lo vamos a cancelar. Vale, confirmamos. Está fuera. En mantela. Vale, ir a hacer aquellas. Vamos a hacer estas dos. Con eso nos aseguramos ya el metal. El metal va a ser automático. Solamente una persona se va a encargar de extraer. Aquí es que ya no está sacando a nadie. Vamos a tener bastante suministro. Vamos a empezar por ahí, por el suministro de metal. Luego tenemos que empezar a hacer aquí tema de. Esto lo tengo que quitar de aquí. Esto lo tengo que quitar de aquí. Esto no va a dar para nada aquí. Es que. Joder, de verdad. Hay tan poco espacio en ese sentido. ¿Ves? Esta base es muy buena, pero aquí hay muy poco espacio. Y si queremos montar todo aquí, esto no debería estar aquí. Esto a lo mejor me lo traspaso allí al fondo como lo teníamos al principio. Y aquí puedo poner producción de acero, por ejemplo. O sea, la mejor zona para sacar el metal está aquí. Justamente, da, pero tampoco pasa nada. Voy a quitar esto de aquí. No tengo claro, no sé si os estáis dando cuenta. Bueno, que tocho me ha soltado en eso. Me parece perfecto. Eso es lo que te pasó, ¿no? Pues ya me lo leeré, ¿sabes? Luego, no es coña, ya me lo leeré. Luego me pondré el directo esta noche y ya me lo leo, tío. A ver, a ver si todos están ahí. Bueno, va, me lo voy a leer rápido. Venga, me muteo un momento, me lo voy a leer. Mientras voy a beber un trago de agua y me leo eso. Vale, me lo he leído. Vale, el rollo es que te lo cargaste con un robot. Vale, bien. Sí, hay uno de la pesquera, vale, eso es lo de antes. Kaiza, tengo un mote de mini puertas para hacer paredes con puertas más pequeñas. ¿En serio? No, por eso tiene buena pinta, ¿no? De sitio, no, a la zona es la que la hace difícil, no recursos. Por ejemplo, en la zona de las Holinasios es buenos recursos y casi no habrá problemas, pero tendrás que estar rezando con los malditos de Holinasios cada semana. Sí, y no podrás tener sed, ni hypes, ni gente que no sea humana.
porque si no van a ir a por ti. El mod de Faction Quest te permite sobornar naciones que quita, para quitar esos eventos. Te das como 70.000 cada coordinación para que dejen de ir a rezar. ¿En serio? Le tengo que dar un vistazo a la Faction Quest. Pues si a ti te está molando tanto que hasta lo estás traduciendo, tiene que ser porque está bien. Ah, no creo que te pongas a traducir un mod porque te apetece, simplemente. Será porque te ha gustado. Y Canu, en el desierto está feo en comida, porque solo se puede cocinar, sí, la lámina de masticar del desierto, y tendrás que estar pagando tributo. Porque eso. Vale, estoy mirando la pantalla porque he visto salir letra y era que estaba guardando. Vale, y tendrás que estar pagando el tributo. Porque eso es no impuestos, como ellos dicen, a los de la nación sagrada y los comerciantes. Sí, básicamente es lo malo. Pero bueno, hasta que tienes ya una base decente, como nos pasó en Extremo, que al final fuimos a reventar a los comerciantes estos que nos estaban extorsionando todo el rato. Y no tuvimos problema con las Ciudades Unidas, en realidad. Pues son independientes, facciones. Yo me creía que eran de la misma, como pasa con los esclavistas, pero no. Con los esclavistas sí que les toca las narices si los revientas. Pero a los comerciantes no, los puedes reventar y les importa tres pepinos. A ver. Sí, pero no lo pagaré. yo para lo único que me acerco al territorio de Joniás es para pelearme con ellos y matarlos. Sí, como estamos haciendo nosotros, ¿no? Para ir a entrenar, entrenas y vuelves. Sí puedes tener SEC, Hive y Robot. Son... Vale. Arcángel, no termino de leerte, ¿vale? Todavía no termino de leerte. Puedes tenerlos, pero te vas a pegar contra los Holinasios, siempre. Cuando te vean mañana por ti. Ahora sigo leyéndote. Solo tienes que decirles que son tus esclavos y que necesitas para llevar la palabra de Okran. Vale, sí, pero eso te va a salir dos veces. A mí me ha llegado a pasar que le he dicho eso y han dicho, vale, muy bien, te lo arresto, me lo llevo. Y te quedas que dices, vale, ¿ahora qué hago? Me tengo que pegar contra ellos por narices. Eso me ha pasado a mí, ¿eh? No sé si a lo mejor tiene pocas posibilidades de que pase eso o cuál es el nivel de posibilidades, pero te puede pasar, ¿eh? Decir, no, no, viene conmigo tal y cual, y decir, vale, pero me lo llevo. Y ya está. Y entonces te tienes que pegar por narices. Y si lo pillan a él solo por descuido, que lo sacas a lo que sea, y lo pillan a él solo por fuera, prepárate, porque van a ir a por él. Nelson, yo me hice una base en Sen y solo puedo cultivar verduras y frutas. Pero nada que los hidropónicos no solucionen. Sí, es verdad, los hidropónicos. Yo no los he usado, si os digo, nunca, los hidropónicos. Pero sí, claro, pones hidropónicos y ya puedes poner donde quieras. Muy buenas, Herreri, ¿cómo estamos? Bienvenido. Nelson, sí, pero para cuando llegas a tener los hidropónicos ya nado en la comida. Exactamente, y gano. Por eso yo nunca he hecho los hidropónicos, porque nunca me han hecho falta, ¿sabes? Cuando llega al nivel de los hidropónicos, que es el nivel 4 o 5. Ya tienes comida, o sea, nosotros ahora mismo estamos pasando, no estamos pasando tampoco ni hambre. Claro, estamos comiendo, lo que pasa es que hay algunos que comen de más. Teddy está teniendo un problema con la comida. ¿Qué le está pasando a Teddy? Pues que aquí hay mucho ansia, míralos aquí. Aquí hay mucho ansia. Gera, no, a ver, Gera es que no está comiendo, haciendo bastante comida. Vale, ¿qué está pasando aquí ahora? Ahora sí que. Buah, ¿sabéis lo que está pasando? ¿Os acordáis que le quita las tareas para que no gastara los bichos esto? Pues no se lo he vuelto a poner. Eso es lo que está pasando. Está pasando todo el mundo hambre, pero ala, ahora tenemos que tener acumulado, ¿eh? Mira, 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 mira. Madre mía, venga ya, ala. Venga, fiesta, ahora sí. Y no se han muerto de hambre, por lo tanto, eso es buenísimo. ¿Sabéis por qué? Porque ahora vamos a tener comida de sobra. Mira, vamos a aprovechar a subir esto de categoría las dos. Ahora ya está, de maravilla. Ahora ya no va a sobrar comida por todos lados. Lo que decía Canu, una vez que ya empieza ya la comida te sobra. Vale, venga, ya va Griffin, van todos allí. Vale, vale. No se han muerto y eso que no tenían comida, madre mía. Tenemos ahí los bidones llenos, los campos de cultivo a tope. Ay, niña, mirad ahí. Venga, venga la fiesta, boa. Esto va a ser un festival. Madre mía. Estas están también para recoger. Sí, también están. Espera, Griffin. Haz una cosa. Recoge esto. A ver, ¿dónde está? Porque ahora no me deja. Vale, porque ha empezado a fabricarlo ya. El Goblin, ¿no? Ah, bueno, supongo que lo habrán recogido. Ah, tampoco.
era para dárselo para que subiera más nivel. Porque mientras tanto se queda ahí en el limbo. No sé si lo perdemos, ¿eh? Pero yo tengo la costumbre de sacar todas estas cosas de... No me gusta actualizar una máquina o cualquier cosa teniendo el productor dentro. Sobre todo las mesas de investigación. Hidropónicos son ponis de agua. Hidropónicos, claro. Qué bueno. Es que eres bueno, Kaiza. A ver, Arcángel. Ah, siempre me salió el diálogo, pero igual sea random. A ver, si pero para con... Sí, a ver, yo me ha llegado a pasar lo de que estábamos diciendo antes. De que te llegan y te dicen, sí, de esclavo tuyo, lo que tú quieras, tal, pero se viene conmigo, ¿sabes? O que sales a cualquier cosa y te la lía. Te la lía porque enseguida van a atacarle. No van a preguntarte, oye, este es tu esclavo, ¿sabes? En caso de que vayas solo. No sé, a mí se me ha llegado a liar las partidas, pero muy rápidas. Siempre que se te sorprende. Es como entrar por la puerta de alguna fortaleza y decir, oye, ¿tú qué haces con esa droga encima? Y decir, ¿cómo? ¿Qué droga? Y decir, sí, eso que llevas encima. Y ir a por ti. O les pagas o te sueltan eso, ¿sabes? O sea, como que te meten la droga en el sitio, ¿sabes? En la mochila. Y te toca pagarles. Y si no, te la lían. ¿Cuál es el atajo para desbuguear la bugueación? Vale, te refieres a Control Shift F11, ¿no? Control Shift F11. Eso en realidad no buguea la bugueación, eso lo que hace es restaurar las mallas, reinicia las mallas de los gráficos. ¿Qué hice? Tirar tu PC a la basura y me dices dónde. guardas corruptos. Ajá, el humor de Kensi es único. Sí, Nelson, es así, tío, guardas corruptos. Ay, que te sacan la pasta, ¿eh? Y dices, vale, venga. Y si eso te pasa al principio de partida, como me pasó a mí, que iba todavía con un solo personaje, y te paran y te dicen eso, y dices, me cago en la hostia, ¿ahora qué hago? Salgo corriendo, me van a pegar una paliza, la voy a liar ya, y claro, sales corriendo. Cubero, se me hace curioso, porque hace un par de semanas contaste que esperas que la gente que te vea por el juego, pero yo disfruto viéndote jugar Kensi. Porque se ve que sabes del juego, me entretienes bastante. No es lo mismo ver a alguien que no sabe jugar el juego. Pues muchas gracias, Cubero, tío. A ver, esperabas que la gente que te vea por el juego. No, a ver, yo sé que el que viene a ver Kensi viene porque le gusta Kensi. Otra cosa son las anécdotas de abuelete que cuento. No sé, son tantas horas. Que te han pasado un montón de cosas. Es como lo que estaba contando, lo que estáis contando hace un momento por aquí. A ver, pues son anécdotas, tío, que te pasan, luego las compartes y son historietas que te han pasado y dices, vale, ¿cómo un juego puede tener tantas tonterías que te llegan a pasar estas cosas? Yo con los juegos que son lineales, yo me aburro muchísimo. Yo tienen que ser juegos mundo abierto que, joder, y Kenshin en ese sentido es como Project Zomboid, que te monta una historieta en un momento. No sé, yo disfruto con eso. Pues muchas gracias, por lo que has dicho, tío. Me mola que os entretengáis, que vengáis aquí, que haya buen rollo en el chat. Eso es lo que a mí me gusta. A ver, Nelson, como cuando pasó un diplomático de las Naciones Unidas cerca de mí. Vale, como cuando pasó, que no he leído la agenda, vale, como cuando pasó, y uno de sus guardas dijo, voy a probar mi ballesta. Sí, esos son muy graciosos. Y va y me mata el garro. Esos son muy graciosos, sí. Pero esos no son los diplomáticos, esos son los lores, ¿no? Esos son los lores. Pues son muy graciosos ellos. En las Ciudades Unidas son igual, son muy graciosos. Pasan. A mí, yo me acuerdo en extremo que le metí un mochazo desde 200 metros a uno de mis personajes que dije, será hijo de su madre. Simplemente porque dijo, bueno, me aburro, voy a dispararle a aquel. Y le metí un mochazo desde la otra punta del mapa que digo, será cabronazo. Ala, luego se la devolvimos. Se acabó. Lo acribillamos. Entre todos, le pegamos una paliza ahí bastante buena, acribillándolo con las ballestas, porque encima vino a base a reventarnos el cabrón. Y acabó con. A la misma que le había disparado, acabó la ballesta del Lord siendo la suya. Era una ballesta obra de arte y acabó siendo la ballesta de Duvel, no me acuerdo. Y Duvel era una máquina con aquella ballesta. Se le atragantó al tío. Creo que hasta lo secuestramos o no sé qué. No lo llegamos a secuestrar porque creo que se murió.
Que luego me dijeron, si lo llegas a secuestrar, la lías. Y sí, de verdad, si secuestras a un lord de esos, te mandan a unos cuantos que te van a arreglar el día. Pero bueno, estuvo bien. Mira que atardecer, tío. Mira que atardecer. De verdad, y si esa línea estuviera difuminada, sería. De verdad. De verdad que es. Yo me había pillado con estas cosas. Bueno, ahí nos están haciendo una mezcla de canciones. La que no nos gusta con otra. Bien, no está mal. Bueno, pero está más asumible. Qué bonito cómo Zaun nos toca el corazón. A otros los toca ya más profundo, pero no vamos alto. A ver, buenas tardes. ¿Podrías poner lomos para hacer una captura de pantalla? Es que estoy buscando el que te pone los brazos y las piernas que te faltan y artes marciales. Lo he puesto hace un rato, pero te lo pongo otra vez. Muy buenas, Paco, que no te he saludado, tío. Toma, ahí los tienes. Captura de pantalla, venga. Te doy 10 segundos. Ya te quedan 8. Si no es rápido, ya te quedan 6. O sea, ya veremos, pero te quedan 3. 1. Ya, vale, venga. Porque has dicho ya, te lo voy a haber dejado más rato. En Warsaw se buscan los mozos. Uf, madre mía, ¿qué he dicho, tío? En Warsaw se buscan los mozos. Los mozos no son una cosa de Ark. Que son los mozos, esos. De los cargas. Madre mía. En la Warsaw se buscan los mods. Sí, en la Warsaw tenéis los mods. Paco usa el comando. No, no está puesto. Ah, no va a hacer nada, pero sería bonito que funcionara. Qué cabrón que eres. De verdad, tío, yo no digo tacos normalmente cuando hablo. Es ponerme a jugar y empieza que ahí está a tocarme las narices. Ya no sé si en el bueno o en el mal sentido de la palabra y acabo diciendo tacos, tío. De verdad, mi mujer me lo dice, ¿pero por qué dices tacos? Y dice, ese Kaiza no es buena compañía. Y digo, ya lo sé. O sea, que lo sepas. Ay, que te entretengo, hombre. Ahí me entretenéis todos. Nos entretenemos mutuamente, creo. ¿Sabes dónde se puede leer el lore de este juego? Uf. Yo sé que hubo alguien que ahora está en un psiquiátrico que lo intentó. Me suena que alguien. Es más, alguien de los primeros que. Cuando empecé a subir Kenshi. De las primeras personas que empezaron a entrar a ver los capítulos. Bueno, a ver los directos. Me acuerdo que había un chaval. Que se sabía un montón de lore del juego. Lo que pasa es que luego no sé lo que pasó. O. No sé lo que pasó con él. De verdad, no. Dejó de entrar o no sé. Sería por curro o por lo que fuera. Dejó de pasar por los directos. No sé si estaba por ahí. Lo mismo está por ahí. Pero me acuerdo que sabía bastante del lore del juego. Es complicado, tío. Es complicado. Te tienes que encontrar todos los libros. No sé. Diría de intentar hacerlo alguna vez, pero guau. Ese chaval lo bloqueamos por pesado. ¿En serio? No. Qué va, tío. Además, el chaval creo que escribía historias de. No sé si era el mismo, creo que sí. Que escribía historias de rol. No sé si os habéis dado cuenta, de verdad, en serio. No estoy haciendo nada, tío. No estoy haciendo nada. He puesto aquí las máquinas estas. Que por cierto ni me las han terminado, pero a ver, será por material, ¿en serio? A ver. ¿Qué está pasando aquí, tío? Hombre, Griffin, gracias. Es que de uno en uno, tío, vamos mal, ¿eh? ¿Cómo estás contando, tío? Llévate 200, hombre. Llévate ahí todos los que puedas. Vale, ¿y estos qué están haciendo aquí? No, se están tocando las narices. O sea, es así de sencillo. A ver, Trinidad. De verdad, están bugueadísimos ahí. Qué pesado. Vale, de buguearos, hombre. A ver, Ikami. No sé, es que de verdad no me están haciendo ni puto caso. Toma, para ti. Venga. Yo con eso ya tenemos hasta para terminar las dos, ¿eh? Vale, mira, mira, mira Ikami por dónde ha pasado. Vale, ¿le has puesto materiales? Ahora, vale, le has puesto 15. Ponle a esta también. No sé, tío. A ver, Kaizabot quiere banear a Kaiza. Darkly, a ver, el pueblo va bien. Sí, Darkly, estamos muy tranquilos, tío. Es que, a ver, estamos en una situación. Esto normalmente yo, cuando editaba los vídeos para subirlos a YouTube,
lo que hacía era pegar cortes. Y a lo mejor decía, han pasado 3 días de juego. ¿Vale? Y es que realmente pasaban 3 días de juego. Yo lo cortaba y aparecíamos ya que teníamos aquí las máquinas estas hechas y teníamos no sé qué, por lo menos planteado. Y claro, porque me había tirado a lo mejor pues una hora poniendo todas las cosas, poniendo todos los depósitos, todas las movidas, todas las máquinas. Claro. Y la gente, aunque no me hiciera caso como ahora, pero yo iba haciendo mi rollo. Entonces me saltaba esos 3 días y tan tranquilos. Aquí no me los puedo saltar. Aquí es que necesito que hagan las cosas en directo. Entonces es un poco pesadilla. No sé. Es lo malo que tiene el directo también. Este Kenshi Just Chatting es cada vez más Just Chatting. Sí. Just Chatting con Kenshi de fondo. Creo que lo hemos dicho alguna vez. Mira, mira cómo están ya las plantaciones, ¿eh? Esto está a tope, tío. Y esto ahora mismo sí que merece la pena. Tenemos todavía. No, esto ya se lo habrá fundido. Buah. Ah, no, ¿dónde tenemos? Pues vamos a aprovechar, ¿eh? Vamos a aprovechar a subir esto. A tope. Venga, venga. Nada, súbemelo ya a XL. Venga, ¿para qué vamos a andar con tonterías? Total, son 20, 40. Nos sobra. Venga, ya viene Robertus. Ya viene Robertus, ya vienen todos. Ya viene Gao. Gao, ¿a qué vienes? A comer. Venga, venga. No damos abasto todavía a hacer comida, ¿eh? O sea, que era hasta ahí a muerte. Tengo que poner a alguien más. Vamos a poner a alguien más. A ver, aquí hay tres. Pero claro, ahora necesitamos a los tres cogiendo las cosechas. Debería poner a alguien más. ¿Quién queda? Queda Ikami, queda Griffin. Podemos poner a Griffin que empieza a cocinar. Tiene que ser un verdenés. Por lo tanto, sería, por ejemplo, Griffin. Tenemos a Griffin, tenemos a Mayordomo, a Gera, que es el que está de cocinero, a Ikami, a Alicia, ya no tenemos más. Nos quedaría Griffin. Pues Griffin, ¿sabes qué te digo? Vas a dejar la ingeniería por un rato. Esto también. Te vas a venir aquí. A la otra que tenemos. Vale, vente ya para acá. Vamos a ponerlo en la otra que tenemos aquí. Aquí. Vamos a ponerlo a cocinar también. En cola. Hazme láminas de masticar en serie. Ahí estamos. Y ya está. Lo ponemos a él. Primero me gustaría acabar esto. Eso también es verdad, ¿eh? A mí me gustaría acabar eso antes de que se acaben las cosillas. Está cogiendo ahora agua. Ha cogido material de aquí. Esto yo creo que lo acabaremos antes, ¿no? De quedarnos sin cactus, porque eso no puede ser, ¿eh? Griffin, espérate un momento. Quédate aquí un rato. Vamos a dejar solamente a Gera, que no quiero que se me acaben los cactus. Robertus, vente aquí, hermano. Es que de verdad, yo no sé por qué no cogen un montón y ya está. Que solo cogen dos. Es que mirar, es que cogen dos, tío. A ver, Roberto, ven aquí. Ahora, hazlo. Ahora va a meter todo de golpe. Tirnail, espérate. Vale, Robertus, ahora vende a este. Ya está, ha metido solo 32, se tiene más. ¿Por qué no mete todo de golpe, tío? De verdad. No me lo explico. A ver, ¿qué estáis haciendo? No sé qué estáis diciendo. A la vez, me parece soltar tochos allí. Prisa, me ha soltado un tocho, no es lo que estaré diciendo, pero. A ver. A ver, también lo metieron en el manicomio. Me interesan esos huesos gigantescos y los robots titanes. Hombre, eso, pues no sé, alguien te lo podrá decir por aquí. No te. Es que, a ver, Kenshi ha sido después de una extinción masiva. Se supone que de una guerra brutal. Y estamos 1000 años después de esta guerra. Lo que quedan son restos. Ese básicamente es el lore de Kenshi. Que te cuentan. Hay robots como el robot del. El rey de las armaduras que te cuenta la movida esa. Ese sí que suelta un poquito de lore. El rey de las armaduras. No el de las armas que solemos ir. No, el de las armaduras. La que están en las colinas en el río. Ese le preguntas y ese te dice que lleva no sé cuántos años vivo, que no sé qué. Y te cuenta un pelín de lore. A ver. Y ese tío escribía historias de rol. Vale, sí, exactamente. Ese chaval que me queda medio de decirlo. El de las historias de rol, tío. Sí, supongo que serían épicas. Las historias de rol siempre son épicas, tío. sí, escribía historias de rol, el chaval. Para juegos de rol. Pero no recuerdo ahora quién era. Debería ver los primeros capítulos. De los primeros directos que están en YouTube.
A ver, capaz no te hayas dado cuenta, Falcus, pero esa I no me. Cuidadito con esa I, ¿eh? Cuidadito con esa I. No empecemos a cambiar nombres. Una cosa es la confianza y otra ya es cambiar nombres. Yo os cambio nombre bajo vuestro consentimiento y bajo consentimiento del tío Gao. Cuidado. Pero tampoco nosotros hacemos nada. Ya, hombre, supongo si estáis viendo el directo. Poco estás haciendo ahora mismo, porque yo por lo menos soy incapaz de ver un directo y estar haciendo otra cosa. ¿Qué está votando? Este que sí, tal, eso lo he leído. Vengo a dejar una crítica constructiva. ¿Podrías resubir a YouTube recortando las partes en que lees el chat? Porque es muy aburrido. Es el único youtuber hispano que juega a Kenshi y que sabe tanto y un gameplay así se disfruta. Ahora entro a tus vídeos y son un simulador de leer el chat de Twitch. Pues lo siento mucho, Prisas, pero no pienso editar nada para YouTube. Lo mismo que veis aquí en Twitch, lo vais a ver en YouTube. Con que lo siento muchísimo. Es lo que hay. Yo estoy jugando, estoy leyendo el chat, forma parte de la partida, básicamente. Y si es aburrido, pues nada, saltaros ese trocito. Pero yo editarlo, no lo pienso editar. Lo siento muchísimo. Es así. Eso sí, no voy a dejar de lado YouTube, no voy a dejar de lado de resubir no voy a dejar abandonado el canal, me refiero. Pero no voy a editar nada. O sea, no voy a editar nada. Editar a mí me supone perder muchísimo tiempo ahora mismo. O sea, olvidaros que edite. Si no os gusta, ya sabéis. No lo voy a decir porque ya lo sabéis. Porque saltadlo. Saltadlo, salta partes, ya está. Si se ve enseguida, o sea, si la pantalla está quieta, se ve enseguida que estoy leyendo chat. Salta, pasa para adelante el vídeo. Pásate el. ¿Qué es un cuarto de hora? Pues un cuarto de hora. No sé. A ver, la verdad no me gusta. A ver, la verdad no me gustaba cuando hacías esos cortes largos. Luego no sabía exactamente todo lo que hiciste. Ya, Iganu, pero es que era la única forma de avanzar. Ahora mismo ya lo estás viendo. Yo estoy aquí hablando porque es que no tengo otra cosa que hacer. Estoy subiendo los cultivos. Estoy esperando a que salga la comida. Por ejemplo, Teddy se está muriendo de hambre. Necesito ese acero. Esto ya me lo han terminado. Casi. Esto ya casi está funcionando. Pues era Diego el que se está encargando de las máquinas, ¿no? Pues mira, Diego se va a seguir encargando de esto. Va a llevar el hierro de aquí a aquí y ya está. Y aquí está. ¿Pero esto por qué? De verdad, ¿por qué se me buguean aquí? Me están bugueando ahí. No tenemos madera, pues, tío. A ver. 25, me faltan 10. A ver, Ikami. Es un montón de material aquí. Venga. Pones. Lo siento por la música. Mañana seguramente está arreglado. Pero hoy os lo vais a tragar, como yo, que me están reventando los tímpanos. A ver, ¿qué decís? Voy a capturar Peñita para entrenar. Podemos ir a pillar uno. Sí, mira, lo mismo lo hacemos ahora. Lo que no sé si me va a dar tiempo, pero ahora miraremos. Total es ir allá a las Ciudades Unidas. No sé cuánto estábamos con las Naciones Unidas. A ver. Naciones Unidas, no, con las Ciudades Unidas. Estamos en 5, podemos ir a secuestrar a un portero o algo. Que esos meten bastante y para entrenar no vienen bien. Tened en cuenta que para entrenar siempre hace falta tener a alguien que supere en fuerza a vuestro personaje. Cuanto más alto sea, más experiencia vamos a conseguir. A ver. Muy buenas, Subic. Que no te había visto, tío. Es que el chat se me va. ¿Ves? Pero ves el prisa, si no leo todo el chat, no puedo saludar a la gente, tío. Y claro, me preguntáis cosas, tengo que responder, no sé. Yo no sé si a lo mejor luego os ha respondido Icanu, os ha respondido cualquier otro. Y no sé, a mí no me gusta dejar tirada a la gente cuando está en el chat. La verdad. Me gusta leerlo todo. No está mal que interactúes, pero están en las series que tenías antes cuando solo grababas. Claro, es que el Prisas es muy diferente, tío. Es que es muy diferente editar. Vale, yo en la edición, tú mira el tiempo que estamos aquí. Ya vamos para 2 horas, ¿vale? Pues yo antes me tiraba 2 horas jugando. Eso sí, no interactuaba con nadie, no interactuaba con chat. Hombre, Scotty, ¿qué pasa? Muy buenas, tío. Muchas gracias por el Prime. Cambia el juego ya. Perdona, tengo un juego que lo he jugado esta mañana. Que tú te lo has pillado ayer. O sea, ya le puedes ir echando un vistazo. Pégate una vueltecita, chaval. Que sé que lo has comprado ayer, que me ha salido ahí. Un amiguete tuyo te la ves, se la ha pillado. ¿Sabes? Con que. A ver qué dices ahora.
Nada, respóndeme. Venga. Madre mía, el chat. Vale, os voy a saltar a todos. ¿Qué tengo aquí? Buah, chaval. Vale, me voy a saltar aquí 200 comentarios. De verdad. Sé cuál es. Pues si lo sabes, ya te lo estás mirando. Entra directo a verlo. Pero ya. A ver si ahora me dices que tampoco te gusta. O sea, si te pillas un juego que te lo has comprado tú, ahora no me digas que no te gusta. Bueno, estos son cosas entre Scott y yo, ¿eh? Aquí. Estos son cosas nuestras. O sea, ahora sí que no puedes decir, ese juego no me gusta. Nada, porque tú también lo tienes. Y si te lo has pillado es porque tal. Me parece bien que te saltes todos los comentarios del chat, menos este. Vale, Unai Sin. Hola, hombre, Unai Sin, ¿qué pasa? No te había visto, tío. A ver, ese ya te lo he. Ya te he visto, ya te he saludado. Pues ala, a la marcha. Pon chat lento, Zoc. Prueba un día, el chat lento. Vale, sí, puede ser. A ver, Pablo, en sí. A ver, solamente voy a leer los que me está dando aquí la pantalla. Adrin, muy buenas, tío. Mira, justamente llegabas allá a ese comentario. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bienvenido. A ver, todos disfrutamos tu trabajo, Zoc. Yo he aprendido a molestar en estos espacios sin acción. De acción también molesto, así que disfruten. En sí editar cuesta mucho tiempo y Zoc no tiene ese tiempo. No, la verdad es que no, Pablo. Te lo digo en serio. Yo no estaría jugando estos ratos si tuviera que editar. Jugaría 1 hora o 2 horas y me tiraría editando 4 horas. O sea, es que es lo que hacía antes, tío. Yo, la de horas que me habrá dicho mi mujer, ¿qué haces haciendo eso, tío? O sea, tirarme horas, de verdad. Grababa dos, jugaba, o sea, jugaba dos, ¿vale? Grabando. Editaba 4, el doble, básicamente, o 3 horas, 3, 4 horas, y lo dejaba en 40 minutos el vídeo. O sea, imagínate la currada. No sé, tío, muy bestia, muy bestia. Yo ahora no sé si sería capaz de hacer eso. ¿Veis, chat, cómo se hace para que no os salte? ¿Por qué tira para abajo? ¿Por qué tira para abajo? No hay sí. Bienvenidos a todos los que llegaron y no se les saludó. Exactamente. Todos los que no haya saludado, volver a decir hola. Porque me he saltado. Hombre, tampoco me he saltado mucho, pero me he saltado un buen trozo, ¿eh? Así no vale la pena. Juega y habla a la vez. Tú puedes. Sí, a ver, claro que puedo. Claro que puedo. Pero veis, es que no tengo nada que hacer ahora mismo. Ahora mismo están trabajando ellos solos. Ya estamos sacando aquí cosas. Vale, aquí necesito trabajar. Estas no son automáticas del todo. Me cago en la leche. Pues nada, que le den por saco. Perdonad, pero por un momento me he quedado sin respiración. No sé qué cojones ha pasado. Que la palmo en directo, tío. No es coña, ¿eh? Madre mía. Uf. A ver, un poquito de agua. Eso es porque me estáis alterando. No, no, en serio, Pablo, sí, tío. Pablo, me ha pegado así una movida. He notado una cosa rarísima en el pecho. Eso que te quedas así como dices, coño, que la palmo, ¿sabes? Que esto no lo me ha pasado nunca. Okay. Madre mía, anda que se la palmo en directo, ¿qué? No tienes permitido morir. Vale, Adri, pues nada, entonces ya está. Apañado. Traguito de agua y sigo, va. Adri, ¿alguna forma de conseguir comida fácil cerca del mío? Yo soy bastante nuevo y básicamente copio lo que veo en tus vídeos, pero ahí robas carne de animales que en mi zona no hay casi pieles. Pásate por los bares. Planta, o sea, cultiva. Yo aquí, mira que estoy. Solamente salgo a cazar cuando. Bueno, a cazar, robar comida, como lo quieras llamar. A buscar comida de carne. Cuando no nos está dando de sí esto. Ahora ya nos está empezando. ¿Veis? Ahora ya empieza esto a producir. Lo que pasa es que somos tanta gente que no hay comida nunca. Vamos a poner al final. Griffin, ponte a cocinar, anda, tío. Que se ponga Griffin también a cocinar, porque si no aquí no, vamos, no sacamos madera. Si además si está a tope. Es que no da. Guerra ya no da abasto. Acabamos teniendo dos cocineros. Creo que en extremo también acabamos teniendo un par de cocineros. Casi siempre acabo teniendo un par de cocineros. Por lo menos uno de apoyo. Vale, esto ya lo tenemos, pero no podemos sacar metal. Pero metal tenemos bastante. O sea, metal no es el problema. Bueno, espérate, espérate, ¿eh?
Pero es porque la gente no me está haciendo ni puto caso, no está trabajando, tío. Vamos a ver. Goblin, tú no, quítate de aquí. Vale, mira, pírate aquí. Vale, empieza a trabajar en esta máquina. Vamos a organizar a la gente que empiecen a trabajar, que de aquí están todos. En plan, voy a comer y aquí no trabajan ni Dios, todos fuera de ahí. Venga, vamos a organizar. Rayo. Rayo McQueen, venga. Ponte ahí a minar. Hala, tira a currar. Gánate esas barritas. Tú, Griffin. Tú vete a currar, tío. Vengo a currar. Vale, Rane. Mina de piedra. No, no quiero mina de piedra. Procesadora, tampoco. Almacén de comida, tampoco. Tú, a minar. Aquí caben tres. Vale. Vaya a comer primero, pero... Diego, ¿por qué venías para acá? Refinería... Taladro minero... Vale. Que se quede allí. El amiguete, ¿dónde está...? ¿Dónde está Goblin? Aquí. Vale, minando. Pues no, Goblin, mira, tú tampoco. Tú te vas a ir allí con él. Vale. Él en una y tú en la otra. ¿Por qué se ha ido a esta? Esta máquina yo creo que está bugueada, ¿eh? Esta creo que está bugueada. Porque ahí a Diego le he dicho que se pusiera en la otra. Vamos a hacer una cosa. Creo que está bug. Vale, Diego, ven aquí. Goblin, vente aquí. Deja eso. Vamos a ver, Diego, te vas a encargar tú de sacar... O sea, primero le ponemos esta máquina y luego le decimos que saque de aquí, ¿vale? Si no tiene material, debería ir. Pero como tiene aquí metal, se va a poner a introducir el metal. Vamos a ver, vale, está volviendo loco. Vale, introducido metal. Y ahora se va. ¿Se va a poner en esta o se va a la otra? No, no, se ha puesto aquí. Vale, bien. Pues ahora Goblin, que le he dicho que venga para acá, va a hacer lo mismo en esta. ¿Vale? Podría hacer solamente Diego el tema de llevar el material, pero vamos a ponerlo ahí. Vale, taladro. Espérate. Vamos a volver a decirle. Es que se está muriendo de hambre. Pero no debería volver para abajo. Hasta que no tenga necesidad de comer, no debería. Venga, haz esto y esto. No sé por qué se va a por el metal abajo. Pues tenemos metal aquí, tío. Y tiene acceso al metal, ¿eh? Vale, ¿tú qué estás haciendo? Recurso de hierro. Vale, lo están trayendo arriba. No sé por qué Goblin está yendo ahí abajo. Es como que va a minar. ¿Por qué? Vale. Porque mirar esto, me cago en la leche. ¡Ale, Goblin, tira! Se había colado arriba de lo de médico. No me había dado cuenta. Vale, aquí hay tres minando. A ver, ¿qué decís? Venga, vistazo rápido, Dicanu. Va al médico y le dicen, era un gas. eso pasa cuando te queda atrevida de vida. No me jodas. Sefirot. Ve a Luto y espera que destrocen a la cosa puntiaguda. Eso supongo que sois vosotros los que estáis hablando por el chat. El moderador ponga chat lento. A ver, lo podría poner en un momento. No sé si desde aquí se puede, ¿no? A ver, no sé si Kano lo habrá puesto ya. Modo lento. Pues mira, lo activo yo. ¿Cuánto le pongo? ¿10 segundos? ¿Ponemos 10 segundos entre mensaje y mensaje? Y os corto el rollo a todos. Venga, 10 segundos. Enviar. Y Kano no. No lo has puesto. Vale, lo he puesto yo. Se pone ahí de la ruedecita esa. Me sale ahí abajo. Vale, he puesto que cada 10 segundos podéis poner un mensaje. A lo mejor le tengo que poner más. Porque Kaiza para frenarlo, cuidado, ¿eh? Prueba 2. Nada, nada, muy, muy a menudo. Nada, más. Pero bueno, eso es para vosotros, ¿no? Para que el mismo no pueda poner hasta dentro de X tiempo. Vale, nada, nada, eso es demasiado. Porque eso es demasiado. Vamos a ponerle más. Vamos a ver, que tardéis 20 segundos en poder poner otro mensaje. Vale, ya está. Modo lento, 20 segundos. Hala, ahora vais a poder interactuar, pero más despacito. A ver, no sé, a lo mejor si es demasiado lo bajamos. Media hora ya. No, lo mismo le pongo menos. A ver, yo sé que no vais a estar cada 10 segundos escribiendo un mensaje. En el chat, escribe, escribe. A ti te sale lento, pero el chat sigue igual. Ah, vale, el chat sigue igual. Sigue a la misma velocidad, pero a mí me llegan lentos los mensajes. Bueno, entonces puede ser casi peor. Kaiza me dijo que pusiera prueba 1. Vale, entonces puede ser casi peor esto, ¿no? A ver, buah, esto lo tenía para abajo, tío. No estaba viendo... A ver... New Luis.
Nurluiso. Nurluiso 96, madre mía, no sé ni siquiera. Nurluiso 96. Muy buena, bienvenido. ¿Cómo estamos, tío? Muchas gracias por seguirnos. No, lo que pasa es que Mozzy Beat no tiene límite. Ah, vale. Cago en la leche. Caiza, que te quito lo del VIP, ¿eh? Gracias por decírmelo, tío. No sé, todavía me faltan cosillas por entender esto. Pero es que no llevo mucho tiempo tampoco. Y del tiempo que llevo tampoco le presto atención. O sea que... La verdad no noto la diferencia. Creo que Caiza ya rompió el chat. No tengo límite. Claro, por eso podéis escribir. Muy buena Battle Ray, tío, que no te había visto. Vale, esto de ser... ya me gustó. Uy, voy a empezar a quitarlos los VIPs. A ver, pues entonces yo no creo que vaya a estar tan lento. 10 segundos y me sobra, tío. Y a lo mejor incluso quitándolos. Y total, lo único que tengo que hacer es ignoraros. Totalmente y ya está. Yo a jugar y punto. Por ejemplo, esta parte que estaba organizando yo aquí a la gente, pues tengo que poner aquí a esto. Tengo que poner a alguien más ahí en esa piedra de ahí arriba. Teddy, ¿por qué va así? Va andando el tío a su bola. Ya. Hostia, porque se está muriendo de hambre. ¿Qué me estás contando? Si va haciendo. Es que no puede, no tiene más velocidad. Vale, los bichos me están tocando la moral. A ver. Cachetitos, Gao. Los bichos me están tocando la moral. Lo mismo no los comemos, ¿eh? Yo lo dejo caer. Porque es que se están comiendo todo y me están tocando la moral, tío. De verdad. Los perros igual, ¿no? Están haciendo lo mismo. Mira, ahí, bien, bien hinchados a comer. Claro que sí. Mira, 2.44 y la gente muriéndose de hambre, ¿sabes? A ver, Igami. Qué burrada, tío. Qué burrada. Igami, ¿tú qué estás haciendo, ingeniero? En esa investigación, vamos a poner investigaciones. Jodo Meme. Macho, gracias el nombre. Muy buena, bienvenido, tío. ¿Cómo estamos? Gracias por seguirnos. Vamos a ponernos investigaciones, va. Vamos a gastar cositas. Tenemos que investigar un montón de cosas. Vamos a irnos de momento. Me interesa subir las placas de hierro. Esto me interesa subirlo. Vamos a gastarnos 4 libros antiguos, pero vamos a subirlo. Por cierto, tenemos ya la investigación de nivel 6, la mesa. Sí, tenemos la mesa de nivel 6. Lo que pasa es que no la ha subido. Vale, vamos a hacer una cosa. Gao, por ejemplo. No, cachetitos, vente aquí. Ven un momento. No hace falta que vengas mucho tampoco. Toma, te voy a dar todo esto. Ya sabéis que yo saco todos los libros. Cuando voy a actualizar las mesas, saco todos los libros. Todo esto, sácalo de aquí. Ahí está. Y vamos a subir la mesa a nivel 6 ya. 5 placas, pues me parece perfecto. Vamos a subir la mesa ya a nivel 6. Y la otra mesa de abajo, creo que tenemos otra aquí. ¿Dónde era? No, teníamos dos mesas, ¿no? ¿No hice dos mesas? Mesa electrónica. Tengo dos mesas de electrónica. ¿What? Espérate. Tengo dos mesas de electrónica. ¿Por qué tengo dos mesas de electrónica? ¿Cómo? ¿Por qué dos mesas de electrónica? Una no tenía que ser. Me estoy rayando ahora mismo. Una no era otra mesa de investigación. Que a donde poníamos a Jack. Porque ahora se ha convertido en una mesa electrónica. Gecko, ven aquí un momento. A ver si la tenemos por aquí. A ver. No hace falta que respondas a todos igual, dice Pablo. Ajá, ¿los perros qué hacen? Los perros, pues en teoría te defienden y te ayudan a pegar bocados y esas cosas, Adri. Chukuruli, muy buena, ¿cómo estamos? Bienvenido. Que no te había visto. Bro, por fin llegué a buena hora para ver tu directo. Pues nada, me encanta, tío, que puedas llegar al directo. Que podáis llegar todos. Porque luego siempre están por aquí los mismos pesados. Y que cambiemos un poco no está mal. Es broma. Quiero mucho a todos. Menos a uno. A todos menos a uno. Él sabe quién es. Ya veréis cómo se da alguien por aludido. Pablo. Pablito que lo ponga un clavito y nos baneó a algunos un ratito. Un cafecito. Por lo del cafecito, oye, eso le podemos poner ahí el... un icono o algo. Tiempo en directo, 1 hora 51 minutos. Sin hacer nada, madre mía. A ver, Chukuruli ya casi termina porque la jefa está por llegar. No lo sé, no sé lo que tardará en llegar. Es posible que llegue ahora mismo o llegue dentro de 1 hora, no lo sé. Me ha dicho que iba a algún sitio, pero no lo tengo claro.
No sé cuándo llegará. Cuando llegue, pues iremos parando, pero no sé. Ya veremos. Me ha dicho, voy a no sé dónde y no me voy a entretener mucho. Normalmente cuando dice eso tarda 2 horas. Arcángel, como me vuelvas a llamar Zoki, te lo digo en serio. Ahora va en serio, ¿vale? Ya van 2 o 3 veces que lo leo. Como vuelvas a decir Zoki, te baneo, ¿vale? Con cariño. Te baneo con cariño. ¿Estamos? Vale, ya van 2. Una cosa es que se acorte un nombre y otra es ya cambiarlo. No. A ver, creí que llegué temprano. ¿Creíste que llegaste temprano? 1 hora 54 minutos. Eso es cuando te ha avisado el rollo este. El Twitch. A ver, la tienes en otro edificio. Sí, es lo que estaba mirando. Por cierto, Gecko, te has ido otra vez. Me he puesto ya con el chat. Ese, ah, vale, está aquí, tío. Vale, ya la he encontrado. Pero ¿por qué tengo 2 máquinas de electrónicos aquí? A ver. Kaiza, Arcángel, eso no se le dice. No sé, aunque Varen no puedes impedir que te vean, no hacer nada. Sí, pero. A ver, porfa. Creo que no es tan difícil escribir Zoc. Ya está. No hace falta cambiar nombres, ¿vale? Yo te lo digo de momento con cariño. Y no me gustaría decirlo de otra forma. Es que no le veo necesidad, ¿sabes? No veo necesidad de cambiar el nombre. A ver, me tengo que marchar, nos vemos. Venga, Adri, nos vemos, tío. Pásate cuando quieras. La jefa, cuando entra a la casa de Zoc, suena la canción de Undertaker. Zoc está entrando en crisis, jajaja. Está que ni sus trabajadores ni el chat le hace caso. No, Pablo, eso se acaba rápido. Dile a gente Z y el otro día descubrimos que. Bueno, va, voy a pasar un poco de vosotros, ¿verdad? Voy a poner aquí a hacer cosas. Esta mesa también la quiero subir a nivel 6. ¿Ya tenemos la mesa a nivel 6 subida? A ver. No, están todavía en el tío. Es que de dos en dos materiales, ¿cómo van a hacer cosas? A ver, ¿qué tenemos aquí? Uf, cosas ya, ¿eh? Aquí tenemos ya cosas. Aquí tenemos ya cositas. Esto ya tenemos que subirlo de nivel la mesa, pero claro. Mira, una MK1, pero esa es robada, creo. Esa no es hecha por nosotros. Bueno, pues aquí ya tenemos un montón de cosas. Ya en breve va a dejar de fabricar. Pero de momento ya tenemos ahí nuestros cuchillos de cortos de carnicero. Que los iremos cambiando, se los iremos dando a todo el mundo. Los bichos se han bajado otra vez aquí, ¿verdad? No, todavía no. ¿Ya está comiendo la gente? Teddy. Sí, Teddy ya ha comido. Vale, Teddy ya ha comido. No hay nada como apartar a los bichos para que la comida empiece a producir, ¿eh? No me cuentas. Vale, ¿los bichos dónde están ahora? Siguen aquí. Es que están los cabrones hinchados ahí, a más no poder. Y comiendo a saco. Bueno, ¿esto ya empezamos a producir o qué? Empezamos a sacar algo. Muy poco, tío. Muy poco, tenemos que hacer otra. Cami, vamos a hacer más. Extrayendo refinería de hierro. Bien. Vamos a poner otra. Vamos a poner otra aquí. Vamos a dar la vuelta. Vamos a ponerla igual. Vamos a poner otra y que sigan haciendo cosas. Que me la construyan. Y ya con 3 en marcha. Estas sí que son automáticas, por lo menos. La producción. Por lo tanto, esto va trabajando solo. Solamente tenemos que extraer el material, pero eso con uno que esté trabajando nos sobra. Y los mismos pueden estar metiendo el material y sacando más placas. Y luego ya podemos poner en marcha esto. Es que esto traga un montón. Y esta, si la subo de nivel, que la voy a subir ya. Ven, la subimos ya. No me dejan ni que acabe. Gecko, encárgate de eso. Él se pone a trabajar automático, ¿ves? Antes de que yo se lo dijera, ya se lo he puesto a trabajar. Vale, forja de arma de nivel 2. Con eso vamos a aumentar la calidad de las armas. Pero tenemos que empezar a hacerlo ya. Tenemos que empezar a hacerlo ya porque sí. A ver. Zoc, no espantes a los seguidores.
No, si lo dices por lo de... Por lo que le he dicho a Arcángel, no espanto a nadie. O sea, lo sabéis ya desde el principio. Esas cosas las sabéis desde el principio. Por lo tanto, si las evitáis, seguirá habiendo buen rollo y no sé. No, a ver, no es que me cabré especialmente, pero creo que es bastante sencillo. No sé. A ver, si lo haces una vez, no te dicen nada. Lo haces dos veces, no te dicen nada. Lo haces tres veces, ya te dicen algo. Y a la cuarta ya te lo dicen un poquito más con el toquecillo, ¿sabes? Cámbialo, ya está. No es por nada, simplemente es eso. O sea. Creo que está entrando en crisis. No, qué va. Para nada. No me conocéis. Thor, subirá Gen 2 sí cuando lo termine. Algún año de estos, Chukuruli. Porque me gustaría ver tu serie. A mí me gustaría jugarlo antes de morirme, te lo digo en serio. Me gustaría jugarlo algún día. Básicamente, espero que no tarden 11 años como han tardado con Kenshi. Supongo que no, que tardarán menos, ¿no? Pero estaría bien. Hoy a las 5 p.m. lo sube, está del centro del canal. No sé si lo sube. A ver, Kenshi 2 va a ser que no. Este seguramente tarde 24 horas en subirlo. Ya están cebados, ya están para sacrificar, que pronto es Navidad. El cachetito llegado, sí. Que por cierto, quiero tenerlos controlados. Lo mismo los meto aquí, ¿eh? Pero os lo digo en serio. Si siguen comiendo así a destajo, los meto aquí, le abro la puerta, los meto ahí y les voy poniendo yo la comida. Lo que no puede ser es que esos bichos comen, vamos, tanto los perros como los garrus y los toros, es que comen como unos descosíos. O sea, es muy bestia. Y de que te das cuenta, se lo han comido todo. A ver, aquí puede que tengamos un problema ahora mismo. Porque yo necesito placas aquí. Y Cami, píllate placas. Todas las que hayan de momento. Me interesa más sacar eso que sacar lo otro. Porque tenemos otras dos máquinas ahí que pueden suplir el tema. Vale, solamente eran 20. Pues vale, antes. A ver, si no hacen caso, me saco el Van Hammer y los comienzo a golpear como perras. A ver. No sé qué estoy diciendo. ¿Qué le dijo? No estaba. Por lo de la I. No hacen caso. A ver, si no hacen caso también. Pero no es admin, Kaiza. No, Kaiza no es admin. Kaiza todavía no me fío de ponerlo como admin. A ver, muy buen rollo con él, pero no me fío todavía de ponerlo como admin, que hay veces que parece que se le va un poco la pinza. Yo la puedo liar aquí muy rápido. Puedo hacer la prueba un día. Seguramente haga la prueba un día, pero vamos a ver lo que puede pasar. Os puede banear a todos. Ellos no lo saben. Va a salir antes de Elder Scrolls 6. Pues es posible. Creo que tardarán menos en hacerlo que este, porque ya los Games tiene más trabajadores, por lo que pienso que tardarán menos. A ver, sí, es lo que os estaba comentando, que ya tienen oficinas nuevas y tal. Lo que pasa es que por el tema del COVID no se han mudado todavía a trabajar en las oficinas, lo están haciendo todo desde casa, entonces va todo más lento, pero sí. Han contratado más trabajadores, más programadores, más de todo, ¿vale? Entonces, yo creo que tardarán menos. Ahora tienen más infraestructura. Han vendido bastante, ¿eh? Para ser un juego que no es de triple A ni nada, han vendido mucho, ¿eh? Han vendido mucho. Por lo tanto, yo creo que sí, van a tardar menos. Yo creo que en un par de años. Un par de años no se lo quita nadie. Espero equivocarme y que sea menos, pero no, un par de años seguro. Creo que tardan menos también. Ah, cierto, entonces solo el Kaiza, no nos van a dar todo, ¿no? Casi quemé la comida por el traquito. Ya te vale, Pablo, tío. Me vale con que sepas optimizar. Me vale con que sepas optimizar. No sé exactamente. A ver, voy a quitar lo del modo lento, tío. Si esto a mí lo del modo lento me la pela. De verdad. Sí, no sé si habéis puesto más cosas. Quita el modo lento este. Nada, voy a poner 3 segundos por poner algo, ¿vale? Y ya está. A ver.
que el Kenshi 2 me vale que con que lo sepan utilizar. Ah, vale. Vale. En realidad este está bastante bien optimizado, lo que pasa es que pide bastante PC. Esperemos que Kenshi 2 no esté plagado de bugs y salga bien. A ver, Kenshi yo me acuerdo que tenía muchísimos bugs. Ahora básicamente no tiene muchos bugs, ¿eh? Tiene algunos, los típicos, pero que ya no sería Kenshi sin esos bugs. Cachetitos, me cago en la leche. Nada, esto los encierro yo en el... A esto los encierro yo aquí, sube. Venga, si estás a 2.45 y estás comiendo, no me jodas. De verdad, esto los encierro aquí, les pongo un cubo con comida. Sí, ya ha vagado, mira. Venga, hombre. Vale, va, ir frenando. Vale, para adentro. Vamos para adentro, los perros también, para adentro. Todo el mundo para adentro, Bruno, tú también. Vale, a la perrera. Ahí tenéis unos colchones, tumbados en el suelo. Egao, que te estoy viendo. Venga, ahí. Puerta cerrada. Ale, hasta luego. Si está a 2.39, tío, y se va a comer otra vez. Venga, hombre. No me fastidies, se acabó. Ahora veréis cómo va a empezar a subir la comida. Mira, ya tenemos ahí casi 3 gestas. 3 gestas. Tenemos 3 gestas ahí de comida ya. Venga, a ver. Jay, ¿cuántos tienes ya? 15 por aquí, 5 por allá. ¿Por qué me los pones en 2? Ya podemos empezar a hacer armaduras, ¿eh? Es que esto es súper lento. Eso es súper lento. El tema de las placas de armadura es súper lento. Voy a configurar ya que me vayan haciendo armaduras. Armadura de samurái. No la tenemos. Casco, botas. Chaqueta chapada, vale. No quería la armadura samurái. Quiero la chaqueta chapada negra. Vale, quiero chaqueta chapada negra. Armadura para piernas. Casco y botas. Lo único que no le vamos a poner es la chaqueta. ¿Por qué? Porque la chaqueta le mete ya demasiado. Le mete demasiado efecto negativo. Sí que es una bestialidad, es muy bestia como defensa, pero vamos a probar con las chaquetas chapadas. O sea, vamos a poner ahí. Se van a tener que pegar un curro con esto. Necesito a alguien que me venga a hacer las placas. Necesito a alguien que me venga a hacer las placas. Y no sé a quién poner. Alguien que no está trabajando, básicamente. Pues Jonax, está tocado. Refinería de hierro, no, ya hay gente en la refinería, vente para acá. Ponte a hacerme placas. Vale, tú vaya a tu marcha, ve subiendo poco a poco de nivel. Y cuando te des cuenta, ya está. A ver, Scotty, ¿pero vas a cambiar de juego o no? Ahora no, tío. Mañana, a ver, mañana sí que en vez de Kenshi vamos a darle al Dismantle. Esta mañana le he dado al Dismantle. He cambiado Project Zomboid por Dismantle para probar. Y ya lo he dicho que mañana vamos a jugar el Dismantle en vez de Kenshi. Vamos a ir alternando un poquito. Porque la peña que estaba esta mañana parece que le ha gustado. Y vamos a ir dándole. Hasfur, muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Alguna vez te han dicho que tu voz se parece a la de Kid Keo? No sé quién es Kid Keo, lo siento, pero no sé quién es. Espero que sea alguien muy guay. Porque si no me vas a hundir en la mierda. ¿Has pensado jugar juegos online de supervivencia, Zoc? ¿Juegos online de supervivencia? Pues... ¿Qué quieres que te diga? Si se terce ya alguno bueno, pues mira, ahí tenemos a Scotty que podemos echar unas partidillas. A ver si sacan algo bueno para jugar en multi, porque vaya tela. De verdad que lo último que están sacando. ¿Viste a tu ejército con el mismo uniforme o varías dependiendo del rol? Yo normalmente pongo a todos muy parecidos. A ver, sí que los arqueros llevan diferente porque para no penalizar y algunos sí que cambió algunas cosillas, pero generalmente el grueso del ejército van todos igual. Pues a Coti, mañana le damos al Dismantle. Pégate un vistazo al jueguecillo, al Dismantle, si no lo has probado todavía o no lo has catado. Tienes ahí el directo que he hecho esta mañana, tío. Que lo he probado sin saber de qué iba. Solamente había jugado un cuarto de hora para ajustar el Streamlabs y tal. Y me ha pillado todo de nuevo, tío. Pero tiene buena pinta, tiene una pintaza muy buena. Mañana cambiaremos Kenshi por Dismantle. Seguramente no estaréis ni la mitad, pero... Os recomiendo que estéis. Que está bastante chulo, ¿eh? Está bastante... Ahí sí que no puedo estar leyendo el chat. Me pasa como con Project Zomboid. Ahí sí que me voy a dedicar un poquito más a jugar. Aquí es que Kenshi ahora mismo estamos en una base, estamos tranquilos. Toda la gente, si nos ponemos a pegar tortazos, damos bastante tortazos. Entonces cambia la cosa.
Pero Scotty era broma, hombre. Total, no coincidimos. Ya lo sé, Scotty. Pero mañana por la tarde, si quieres, si tienes tiempo, pásate, porque mañana sí que estaremos dándole al Dismantle. Voy a cambiar un poquito. Ya que tú te lo has pillado, pues lo he visto esta mañana que me ha puesto. Scotty tiene este juego, pero claro, es que como eso me lo pone siempre que miro algo. A ver, Scotty, para el que no lo conozca, es que es muy fuerte. Yo entro a buscar cualquier juego a Steam y seguro, o sea, ya puede ser nuevo, que acabe de salir hace 5 minutos. Y a la derecha me pone, ¿Scotty quiere este juego o Scotty ya tiene este juego? O sea, es así. No sé cómo lo hace. Es así, ¿eh? Ahora, claro, así es el nivel de Steam que es, ¿vale? Y tiene la cantidad de juegos que tiene. Es muy bestia el tío. Es muy bestia. A ver, Pablo, Kit es de tipo menos influyente, así que te doy la idea. Kit, no sé quién es. Es que no sé qué estáis hablando. Kit, vale, por arriba. Vale. ¿Has pensado en jugar con el corazón de ella? Ok, no. Ya te vale. Cubero, lo más probable es que sí. Pondrán el juego para que lo juguemos y se vean los bugs y más así como pasó con este, que fueron abriendo el mapa y agregando todo con el tiempo. Yo creo que sí, que no, lo van a poner tarde o temprano. Yo creo que tarde o temprano, conforme van haciendo cositas, Kenshi también, mucho antes de, joder, tardaron 11 años, pero lo llevamos jugando ya cuánto. Yo qué sé los años, yo no sé cuántos años llevaba jugando Genshin, por lo menos haberlo probado. Es que me acuerdo que la primera vez que lo probé era una pantalla que parecía tipo Mac, o sea, era con botones, era una cosa rarísima. Los botones eran tipo Mac, tipo Apple. No sé, era muy raro, era muy raro. Y solamente se podía jugar en un cuarto de mapa. Yo la primera vez que jugué, solo se podía jugar en este cuarto de mapa, en un trozo. Un trozo que no sé ni siquiera, la parte de arriba creo que ni siquiera estaba. No sé, hace muchísimo tiempo de eso. Y luego fueron aumentando, fueron tal, sí, que han tardado 11 años en terminarlo. Pero al final lo han hecho. Pero mientras hemos podido jugar. Ya podíamos jugar partidas buenas solamente en medio mapa. Yo creo que sí que irán haciendo eso. Bueno, ya tenemos algo de producción, ¿no? Ya tiene que estar habiendo algo de producción. Esto tiene que estar dándole. Podemos subirle categoría ya, ¿eh? Ya tenemos la investigación. Vamos a seguir investigando. Ahora no sé si va a llegar cachetitos desde ahí a dejar las cosas aquí. Pero vamos a ver que ahora me va a decir que no llega. Oh, vale, perfecto. No, los sacos no hace falta. Yo sé que lo quieres dejar todo, pero los sacos no hace falta. Venga, dejamos investigaciones. Vamos a darle a esto. Vamos a investigar alguna cosita más. Por ejemplo, vamos a seguir con industria. Las barras de acero 2. Estos libros antiguos. Barras de acero 3. También. Esto lo que va a hacer es consumir menos placas y darnos más producción. Por lo tanto, eso nos viene bien. Tecnología de minería automatizada. Hay una que nos viene bien para lo que es la minería de hierro y otra para la piedra. Taladro minero semiautomático, pero este nos pide la automatizada. ¿Veis? Este es el que nos hace falta, semiautomático. Pero me hace falta esta. Es un núcleo de ella. Y este nos pide cuatro más antiguos. Pues venga, ya nos quedan cuatro. Madre mía, ya no los hemos cargado. Trajimos 28, ¿eh? Y aún me falta la forja. Vale. Pues cuatro núcleos de ella. Los caminantes abisales. Los caminantes abisales es el filotipo 2, ya. A ver, ahí abajo pone filotipo 1, pero en realidad es el filotipo 2. A ver, lo de Kid es por el tipo que te dijo que tu voz. Sí, ya, eso lo he pillado, Pablo. Pero no sé quién es. Kid Keo. Y que no sabías quién era. Y que esperabas que fuera una persona. Vale, y ahora dice por aquí Hasfur que Keo es un capullo, pero parte de su música mola. Ah, vale. Pues me parece muy bien. Muchas gracias, oye. Esos núcleos de IA, todo rico, sí. Pero se van a ir gastando ya. Los libros ya no nos quedan casi.
Noto la música de retumbar en mi corazón. Qué tensión, Dios mío. Sí, a ver si pongo mañana. Bueno, el próximo día ya tendremos puesto el mod que ha modificado Kaiza para que funcione, porque teníamos un mod puesto para que esa música no nos reviente los oídos, que supuestamente funcionaba, pero no funcionaba, y Kaiza lo ha cogido, lo ha abierto, lo ha retocado por ahí, y ahora se supone que tiene que estar arreglado y no nos va a reventar más los oídos. Eso está bien. Muchas gracias, Kaiza. Pablo, sube que es una música de terror. Sí. Y me falta un núcleo, claro, me lo acabo de comer ahora, Icano. Teníamos cuatro y nos lo hemos comido poniendo la tecnología de minería automatizada, tío. Nos pedía un núcleo de ella. O sea, ya ves tú. Y los libros me he comido ya, pues 24. 24 libros antiguos. Me falta, la verdad es que solamente me faltan estas. Permanentes abisales. Me falta un núcleo de ella, tío. Falta un núcleo de ella. Que no me lo habría dejado por aquí, claro. ¿Cómo me lo voy a dejar por aquí? Sacborus, muy buenas. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Gracias por seguirnos, tío. Cuando desarrollé mi mod de crear robots, se van a necesitar dos núcleos de ella para crear un robot igual. Oh, sí, tío, haz eso, porfa. Venga, va, que aquí, de verdad, no sé si os habéis dado cuenta, pero tenemos a gente muy maja. Esto ya es un poquito hacerte la pelota. Tanto a ti como a vosotros ahí, quienes sois los que estáis desarrollando mods, tanto a chat. Pues muy maja que nos está haciendo unos mods muy interesantes. O sea, ahora tenemos casi la ocasión de pedirles mod a medida para Kenzie. O sea, eso yo creo que no lo tiene nadie. Solamente la mejor comunidad de Kenzie que se está generando aquí en el mundo mundial. Y Canus, sí que eran tonos de música que duele el oído, es culpa de Kaiza. Yo le fui diciendo todas las que sabía. Ah, vale, pues nada, guay, tío. No lo he puesto todavía. He visto que tiene cuatro. Son cuatro canciones en realidad, tío. Los que destrozan los oídos. No solo uno. He visto, supongo que se mete solo en la carpeta mod, ¿no? Le voy a poner pechos a los robots femeninos. Eso está bien. Supongo, Kaiza, que se mete solamente en la carpeta mod, ¿no? Se mete ahí en la carpeta mod, así como está, la carpeta simplemente extraída y ya está, ¿no? Y ya lo pilla el juego, ya está todo perfecto. Quitó muchas más. Ah, vale. A ver si ya lo has dejado sin ninguna, tío. Borra la que tienes y mete la nueva. Vale. Es que solamente he visto cuatro canciones ahí dentro, ¿eh? En serio, lo has quitado todo. Vale, sí, lo quitaré. Quito ese el mod. Además, ese mod supongo que se quitará solo porque ese mod era de Steam. Tú lo que me has pasado es una carpeta. Entonces yo lo tengo que meter en la carpeta mod, pero quitar el de Steam. Y ya está. Supongo que ya se ha. Esta es la canción. Esta. Esta es una. Pero no esta exactamente. Es que hay como varias partes. Y hay una. Hay varias, sí, hay varias, tío. No es solamente una, son varias que destrozan los oídos. Me gusta mucho tu vídeo. Muchas gracias, tío. El Saborus. Muchísimas gracias. Supongo que vienes de YouTube. Encantado de que vengas de YouTube. Me encanta que vayáis por aquí la gente de YouTube, de verdad. Mucha gente que hay por aquí viene de YouTube, ¿eh? Que lo sepáis. Por lo tanto, vais a ser siempre bien recibidos. Y espero que vayáis viniendo cada vez más. Venga, a ver, un núcleo de ya, tío, y hubiéramos tenido todos los niveles ya. Ah. Porque armas pesadas no voy a hacer. Total, son solamente para Tricknail. Elaboración de ballesta no me interesa tampoco ahora mismo. Nada, tío, un puñetero nivel me ha faltado. Un puñetero, una puñetera ya. A mí me gustas tú, Saporus. Guapo. De Kaiza. Nada, tú, Saporus, como si estuvieras en tu casa. Kaiza es majete, hombre. Ya, una vez que ya te acostumbras, le coges cariño. No sé. Y si hay algo en que todos coincidirán, el host de Kenzie es muy malo. Hay unas canciones que salvan, pero en general no. Sí, vamos, eso. Ya te lo digo que sí, que tienes razón. Para mí solamente hay una canción que es la principal y ya está. Las demás las puedes quitar todas y tirarlas a la basura. Hay alguna que medio se salva, pero la principal es la única que me gusta. Es la que siempre digo, esto es Kenzie, pues sí, esa la hicieron pensando que eso era Kenzie. Las demás me dan igual. Juan Lébano, ¿dónde estás? Juan Lébano, ¿dónde está? Juan Lébano. Bienvenido, como Kenzie. Exacto, no sé, no he encontrado algo igual, pero vos apocalipto. Ah, vale, que no lo he visto, Juan Lébano.
estás por arriba, tío. Vale, nada, se me había pasado tu comentario. Muy buenos días para ti. Buenas tardes, buenas noches casi para nosotros. ¿Qué otro juego es parecido a Kenshi? Como Kenshi, pues creo que te lo estaba diciendo bien, Cano. No he encontrado otro igual, te dice. Pues eso. Kenshi es que creo que es único en su especie. De verdad, es único en su especie. No hay otro, yo no he visto otro igual. Lo que te dice Cano. Kaiza me es infiel, dice Batenray, ¿no? Juan Levano, hay algunos que tienen toquecillos parecidos, pero creo que Kenshi es uno. Sí, yo pienso igual, o sea, yo para mí Kenshi no tiene otro. Es más, si te fijas en las definiciones, cuando intentan hacerle una review o algo al juego, cada uno dice una cosa, porque no saben lo que decir del juego. O sea, yo, por ejemplo, cuando me decís, ¿qué es Kenshi? No sé, si alguien que entra muy nuevo y tal, que no sabe de qué va y dices, vale, ¿qué le digo a esta persona? ¿Qué le digo? Que es un RPG posapocalíptico, mundo abierto. Y ya está, pues sí, básicamente es eso. Pero yo siempre lo catalogo dentro de un survival. Porque mira, hace poco se nos estaba muriendo la gente de hambre. O sea, si eso no es superviviente, ya me dirás. Bueno, ya empezamos a tener comida. Mira, ha sido esconder a. Mira, mira, ya no está aquí Druka. Druka, procesadora de piedra, ¿no? Seguramente. Creo. Pues te vamos a dar más faena. Es que claro, a ver, la piedra está a tope. Esto está a tope. Teddy. Vamos a hacer una cosa, Teddy. Vamos a. Pues eso, que no sé cómo definir Kenshi. Pero básicamente es eso. Material de construcción. Venga, vamos a poner otro aquí. Vamos a decirles que sigan haciendo cosas. Por lo menos vamos a mantener a la gente ocupada. Esto vamos a dejar un huequecillo ahí. Vale, vamos a mantener a la gente ocupada. Vamos a poner otra de piedra. Y así puedo poner a más gente. No, no es esto, es la de aquí. Casi aciertas con la tecla. Vamos a poner. De piedra, 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 otra piedra, elijo piedra. Venga, vamos a poner otra de piedra por aquí. Por ejemplo, pues mira, a continuación, para que no vamos a calentar la cabeza, ¿no? Venga, y ahora sí, ahora ya podemos poner a Ruka. Ruka, te vas a ir a hacer cosillas por ahí, con esta Ruka. Vale, te quito esto de ahí y te vas a poner, yo qué sé, a minar, por ejemplo. Trisnail, que está haciéndome esto. Recurso de cobre. Esto es que está a tope también. Pues Trinidad te vas a poner a hacer circuitos, tío. Pero así. Y cuando no tengas, te vas a ir a hacer cofre. Cobre. Vale. Te voy a quitar casi ingeniero. O no, lo podemos dejar. Pero se va a ir a hacer circuitos. Y cuando no quede cobre, se verá a minar. Ya está. Recurso de cobre y mesa de trabajo, vale. Y cuando no, ingeniero. Bien, pues ya tenemos casi de toda la gente trabajando. Falta Teddy, que Teddy estaba. Vale, es que mirar aquí. Vale, se estaba puesto. Ahora sí. Ruka, vamos a hacer una cosa. Te voy a cambiar esto. Te voy a añadir este de aquí. Te lo voy a poner así. Vale. Ruka va a estar aquí en la máquina. Khan está en la máquina. Y Teddy va a ser el único que esté picando piedra. Por ejemplo. Vale, no me parece mal. ¿Quién queda por ahí que esté ocioso? Griffin, tú estabas en la cocina. Me parece bien. Estabas en la cocina. Pues mira, mientras no estés en la cocina te vas a venir ahí a minar metal. Bien, estos dos están ahí haciendo eso. ¿Quién queda? Alicia y Mayordomo, que están haciendo sus cosillas. Rane, que está aquí minando. Vale, ya tenemos a todo el mundo ocupado. Vale, por lo menos no se están tocando las narices. Están trabajando, se están ganando el sueldo. Bueno, la comida en este caso. Ya que estará ya en un nivelazo. Esto debe dar vamos, gusto verlo. Está en nivel 78 de ciencia ya. Madre mía, ¿pero me estás contando? 78 de ciencia, ya cuando está Ikan. Está en 83, joder. Ojalá se la pilla, ¿eh? Ahora sí que estamos ya investigando a una velocidad bastante buena. Vale, Luna, que creo que no está haciendo nada. Los telares, vale, Luna está con los telares. Me parece bien. Jonas está haciendo esto y aquí deberíamos tener ya alguna. Vale, esa no es nuestra, ¿eh? Esa no la hemos hecho nosotros. Todavía no hemos hecho ninguna. La tendrá encima. No, no hemos hecho ninguna, esa no puede ser nuestra.
Esto es malísimo. Ah, sí, elaborada por Jay. Madre mía, Jay, ¿qué estás haciendo? ¿Tan malas van a salir? ¿Tanto material vamos a perder? Si se supone que van a salir estándares. No entiendo, tío. Se supone que van a salir estándar y ha salido de mala calidad. Vale. Bueno, esta es la música, maldita. Vamos a apagarla. Luego no me acordaré de activarla otra vez. Creo que es una combinación de Survivor y gestión, dos géneros que no suelen juntar. Hola, Inquisitor, ¿cómo estamos, tío? A ver, voy a tirar un pelín para atrás por si ha saludado a alguien más o algo. ¿Existe un límite de construcción por pueblo o ciudad? ¿Otro? ¿A cuántos andas engañando, Kaiza? ¿Cómo? ¿A cuántos andas engañando? ¿Qué cosa dices? Tú no me... Madre mía. Madre mía. Estoy leyendo aquí ya uno de parios. Pues nada, estamos bien, Inquisitor. Estaba mirando a ver si había alguien más por ahí, que... pero solamente he estado leyendo cosas de Kaiza y a la gente que engaña. Vale, ya se ha ido la música. Ya he terminado. Ahora que me he dado cuenta. Es una combinación de sobre gestión. Con esto me di cuenta que todos me aman. Es el juego ruso definitivo, sí. Juego ruso definitivo. Yo supongo que eso fue adrede. No sé. Que me pareció. Creo que lo comenté en un vídeo. Me pareció muy tonto decir que Kenshi es un juego ruso, tío. Supongo que si quieres hacer una especie de tipo clickbait tonto, pues no sé. Y ya os digo, me da igual quien lo haya dicho. Es que me da absolutamente igual. Gracias, Subi, por responder. ¿Te gustan los pay de limón? No creo que es un pay. Yo a mis amigos siempre les digo que es un juego donde el 70% del juego te quiere matar y lo demás esclavizar, sí, básicamente. Mira, ya está llegando mi mujer. No es un pay de limón. ¿Los ha probado? ¿Qué es un pay de limón? Ah, un pie. Pay de limón. Vale, acaba de llegar mi mujer. Gracias por responder por primera vez. ¿Puedo ver un directo vuestro? Nada, tío. Perfecto. Y yo por mí que puedas ver muchos más. Y puedas estar por aquí. Mientras estés lejos de otras ciudades y tengas espacio y el internet te lo permita, puedes hacer exactamente. Puedes construir lo que quieras, no tienes límite. ¿Cuánto cuesta el juego? Pues no lo sé. La última vez que lo vimos estaba por 14 euros, 15 euros, no me acuerdo. Pero siempre pegarle un vistazo por las partes de... Las páginas de Case, ¿vale? Tipo G2, Geneva y cosas así. Vista Gaming. Zop, ¿vives en modo lento? Eso fue hace unos 20 minutos. No, a ver, lo que pasa que tenía el chat parado por ahí arriba. He leído por ahí unos cuantos comentarios de por arriba. Me parece más halago que algo malo. Con eso ruso creo que se refieren a ese toque alternativo de una arte rusa. No sé, a mí me parece una chorrada, de verdad. No sé, de verdad, no entiendo. Yo cuando empiezo a jugar un juego, por lo menos me intereso mínimamente de saber quién ha hecho el juego. No sé, mínimamente, mínimamente. Luego ya lo que quieras hacer para hacer clickbait en tus títulos, pues lo que quieras. Pero es que... no era ni clickbait en los títulos, era que se lo creía quien lo decía. No sé. Ya os digo que no conozco a esa persona, de nada. Esa risa, sí, no sé. Juan Levano, mientras tengas dinero, pero solo podrás poner cosas dentro de las casas. Sí, por ejemplo, no podrás forjar armas, no podrás... crear placas, no podrás crear placas de hierro, tampoco. Solamente vas a poder investigar, vas a poder poner una cocina y poco más. No vas a poder mucha cosa. Lo digo, Ikanu, porque compré algunas casas para reparación y no me deja reparar. Pero ya compré el terreno. A ver, ¿tú has probado a darle botón derecho encima de la casa a reparar?
que yo la primera vez que, es que me acuerdo, hace mucho tiempo, la primera vez que compré una casa, no se me ocurrió darle botón derecho encima a la casa, igual que pone desmantelar, no se me ocurrió hacer eso, ¿sabes? Te lo digo por si acaso, por si no se te ha ocurrido nunca. A ver, pues sí, es el vídeo que vi y creo que es, creo recordar que dice que es el juego ruso que no está hecho por rusos. No sé, a mí me parece una chorrada, yo solamente vi ese clip, no sé de dónde lo vi. ¿Sabes? No sé ni quién era. O sea, no hace falta que pongáis aquí. Era no sé quién, ¿vale? No, no me interesa eso, ¿vale? Hacer el favor, no lo hagáis. Pero no sé ni quién era. No me acuerdo quién era, pero hacía la gracia en plan. No sé si era haciendo la gracia o diciéndolo de verdad. Yo creo que lo decía de verdad, ¿no? No sé. Era gracioso. ¿Alguna vez te dijeron que tienes una voz bonita? No, imaginaba. Qué cabrón, eso es porque no la tengo. Por eso nunca me lo han dicho. Sí que la tiene. Era, ¿habéis oído? Sí que la tiene, dice. Esa es la voz de mi mujer. Haciendo la gracia era, vale, pues entonces, si era haciendo gracia, me parece bien. Si no, si era, es que a mí tampoco me dio la sensación de que fuera haciendo la gracia, pero bueno, creo que lo que no tenía era ni idea de dónde era el juego, ¿vale? Entonces, no sé. Pero bueno, que me da igual, que oye, que bienvenido, o sea, si juega el juego. Me parece perfecto. Mira que ya no veo directo sin cámara, pero la voz de Zoc es épica. Joder, Pablo, tío. En serio. Eso ha sido. Eso ha sido muy fuerte, ¿eh? Decir eso, chaval. Qué chiquito dice. El humor de ese tipo reside en decir con ese tono de la broma. Ah, no, bueno. Entonces. Es que ya te digo, no. A ver, Luis, que no, tío, que no, que me da igual, ¿vale? Que lo haya dicho, que no lo haya dicho, que haya dicho lo que haya dicho, que me da absolutamente igual, ¿vale? Me la trae floja un poco, bueno, bastante, mucho. Que tampoco sé quién es, porque solamente vi un clip, que eso, que me lo pasaron y tal, mira lo que dice, pues vale, perfecto. Y cada uno tiene el sentido del humor que quiera, o sea, tampoco, que me importa bien poco, ¿sabes? Que no lo toméis como que estoy criticando a alguien, ¿sabes? Que no, o sea. A ver, esa era la jefa. Salúdame, jefa. No, ya se ha ido. Se ha ido a otra parte. Ahora solamente se está riendo porque ha hecho la gracia. Pablo. Buena. Y encima lo pone con voz así. Ay. Gracias a todos por responder. Intentaré probar vuestro consejo. Pablo, jajaja. Pablo, si quieres, los dejamos solos. Ya, vale. Ahora se ríe. Qué voz más sensual, sí. Pues, ¿sabéis de qué trabaja? ¿Lo puedo decir, chiqui? ¿Lo digo? Trabaja de teleoperadora. O sea, y muchísimas veces me viene en plan, uy, qué cosas más bonitas me dicen por teléfono, que tengo una voz muy bonita, que tengo no sé qué, que soy muy sensual, que soy no sé cuánto. Y digo, a ver, ¿pero tú estás currando o estás en un teléfono erótico? ¿Qué me estás contando? Qué buena bola de la jefa. Sí, no. De verdad, me viene muchas veces en plan, uy, uy, pues hoy me quieren invitar a no sé qué, pero se ve, pero si es un tío que está a lo mejor a 3.000 kilómetros, ¿cómo te va a invitar a no sé qué? ¿Qué me estás contando? Sí, pues, o sea, me viene así muchas veces, ¿eh? Ya os lo digo. Pero bueno, pues nada, chicos, ya tenemos aquí hecho más o menos esto, lo del acero. De verdad que no sé ni lo que hemos estado haciendo. Hemos estado jugando a este juego ruso. Y nada, vamos a dejarlo por aquí. A ver, jaja, los dos tenéis una buena voz desde mi punto de escucha. Eso me ha gustado, mi punto de escucha. Eso me ha gustado. Ahí tienes un punto, Cubero. Oye, eso es la primera vez que lo escucho. Mi punto de escucha. Me gusta, me gusta. Cuidado que crea su canal. Ya le he dicho que si quiere que juguemos a algo, Juan Lébano, porque tengo otro micro por ahí, el micro que usaba antes. Y ya le he comentado que si algún día, no sé. Podemos hacer, aunque sea un directo por ahí, jugando, yo que sé, aunque sea el Stardew Valley y que a ella le gusta un montón. Ya veremos, a ver. No prometo nada, pero. Me está mirando ahora con voz de. ¡Oh! ¿En serio estás diciendo eso? Ella currando lo que lo llaman en Red Line, dice. Tu voz tiende a tener un acento ruso. No me digas, Dmitry. No, bueno, sí, bueno, podemos a decir esas cosas. No me sale bien. Nelson, soy tu suscriptor desde hace 4 años, ¿en serio? Jamborus, Samborus, joder, Jamborus, pues me lo creo, tío, me lo creo. La verdad es que en YouTube llevo un montón de tiempo.
Un abrazo, Zog y jefa. Cuida a ese señor que nos hace tan felices. Muchas gracias, jefa. Hay veces que de verdad pasamos de tener ganas de estrangularte a decir, tío, qué bien me caes. Es muy lo tuyo, no tiene un punto intermedio. Tienes, sí, Kaiza. Tienes que desarrollar un poco más ese punto intermedio, tío. Estaría genial, dice Batentray. Bueno, chicos, pues nada, vamos a dejar esto por aquí. Mañana os recuerdo que no vamos a tener Kenshi por la tarde, pero no os perdáis el directo que vamos a hacer de Dismantle. Pegarle un vistazo al juego y así sabéis de qué va. Yo me ha parecido un buen juego. Esta mañana hemos estado dando. Y esta mañana hemos dejado un poquito de lado Project Zomboid. Mañana dejaremos un poquito de lado Kenshi, así vamos intercalando juegos. Y nada, mañana tendremos Project Zomboid por la mañana y por la tarde tendremos Dismantle. Y luego seguiremos así, ¿vale? Iremos rotándolos un poquito. Y ya os digo, no os perdáis por la tarde Dismantle, aunque no tengamos Kenshi, y pegarle un vistazo porque yo creo que es un juego que merece la pena. Y tengo algún jueguecito más por ahí para ir rotando, iremos rotándolos y así vamos probándolos. Que tengo algunos que tenemos que probar. Si no fuera por Zoc, no encontraría el bichito. No encontraría el bichito de Kenshi. Bueno, pues a ver, buenos aquí gente, tengan buenos días, exactamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde lo estéis mirando. Dale, Zoc, un saludo y a ver, un saludo y un saludo a la jefa La Guerza. Chicos, nos vemos. Venga, Ikanu, tío, pues ya nos vemos mañana. Porque nada, chicos, muchísimas gracias a todos por haber estado por aquí y un saludo y nos vemos. Hasta luego.